Buenas tardes. España recibe cada año más de 100.000 estudiantes extranjeros, de los cuales 40% proviene de América Latina y el Caribe, según informa el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, CEPIE. Asimismo, un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña indica que el volumen de estudiantes internacionales en este país está aumentando de manera exponencial y que la tasa de crecimiento es de alrededor del 7.5%. De hecho, este país europeo es el segundo destino elegido por los colombianos después de Estados Unidos para adelantar estudios en el exterior. De ahí que ser el anfitrión de la feria Estudiar en España tenga todo el sentido. Sean bienvenidos al encuentro Colombia y España, presente y futuro de las relaciones académicas, evento organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, CEPIE, y el Instituto Ferial de Madrid, IFEMA, con el apoyo de Colfuturo, la Embajada de España en Colombia y la Universidad EAFIT. Saludamos al rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango, al director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, CEPIE, Pablo Martín González, al agregado cultural de España en Colombia, Miguel Ángel de Andrés, al rector de la Universidad de Caldas, Felipe César Londoño López, al rector de la Universidad de ICESI, Francisco Piedrahita Plata, a la vicerrectora de Aprendizaje de la Universidad de AFIT, Claudia María Cea, al director ejecutivo de Campus Iberus de España, Óscar López Lorente, y al investigador del Consejo Superior de Investigadores Científicas de España, Manuel Lucena Giraldo. Saludo que hacemos extensivo a los demás directivos de la Universidad de AFIT, a los expositores de la feria, a los rectores y vicerrectores de otras instituciones de educación superior, a los representantes gubernamentales, docentes, a los estudiantes, a las demás personas que aceptaron esta invitación y a quienes nos siguen en directo a través del sistema de televisión de la universidad en vivo. A través de este encuentro se busca estrechar los lazos entre las diferentes instituciones españolas y colombianas, con el fin de generar sinergias y fortalecer redes globales por medio de las que sea posible promover el intercambio académico y cultural entre ambos países. Para comenzar de manera oficial este encuentro, le damos la palabra al rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía Arango, quien ofrecerá un saludo de bienvenida. Bueno, no, un saludo muy especial primero a Pablo, a Manuel, a todas las personas que nos acompañan hoy, a mis colegas Felipe y Francisco de Cali Manizales, que nos acompañan hoy del ICESI y la Universidad de Caldas. Desde hace ya unos meses estábamos con Manuel Lucena pensando este espacio, que yo creo que es, como diría el poema, es oportuna esta canción. Es oportuna porque es el momento, yo creo que histórico, que está viviendo nuestro país, de reiniciar y repensarse en sus relaciones y en sus relaciones académicas. Yo creo que estamos en un momento definitivo de que podemos dar un salto cuantitativo y cualitativo en la formación, en el intercambio, en la transferencia, y qué más que con un país que nos une tantos lazos históricos, afectivos, familiares, que con España. Por eso, cuando Manuel nos propuso que fuéramos sede de este encuentro, no lo dudamos y creemos que no es un encuentro, sino que es el inicio o reinicio. El tema de las relaciones siempre es ondulante, pero creemos que podemos estar en un momento importante en donde volvamos a estar en la cresta de la ola de las relaciones, que creo que son fundamentales. Ya lo dicen las cifras, el país, dijéramos, más atractivo para los estudiantes colombianos es España. Creo que se va a volver más atractivo todavía con las dificultades que estamos teniendo en otra parte. La intensidad de las relaciones con España en los últimos años, me contaba, por ejemplo, el embajador, que la Embajada de España en Colombia es tal vez una de las más grandes y más activas que existe en todo el servicio diplomático español. Eso demuestra la potencia de las relaciones que tenemos y el hecho de que tengamos hoy en este campus 29 universidades españolas representadas, pues es para nosotros como académicos y con todos los colegas de otras universidades que nos acompañan en esta tarde una inmensa oportunidad
de fortalecer nuestras relaciones académicas y profesionales. De modo que, Pablo, muchas gracias por tu generosidad, muchas gracias por tenernos en cuenta y empecemos este evento que creo que va a ser muy útil y nutritivo para todos. Muchas gracias. A continuación se dirige a ustedes el director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, CEPIE, Pablo Martín González. Bueno, pues buenas tardes. Yo no tenía previsto hablar, o sea que seré muy breve. Quisiera dar las gracias al rector. Querido rector, muchísimas gracias por haberte ocupado tu casa durante ayer que estuvimos por acá, durante hoy. Y voy a decir más que una palabra. Espero que este sea el inicio de un viaje, que continuemos juntos durante muchos años y que nos sirva para que los ya de por sí especiales lazos que tenemos entre nuestros dos países, que somos hermanos, cuando compartimos una lengua, una cultura común, compartimos muchas cosas, encuentros como el de hoy sirvan para continuar trabajando conjuntamente la mejora de la educación. Nada más que eso, y que los seminarios de hoy y de otros que continúen sean muy productivos. Muy buena suerte y muy buenas tardes. Ahora, para comenzar esta jornada académica, le damos paso al panel La percepción de la educación superior colombiana. Encuentro moderado por el director ejecutivo de Campus Iberus, Óscar López Lorente. Para este panel contamos con la presencia del rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía Arango, del rector de la Universidad de Caldas, Felipe César Londoño López, y del rector de la Universidad de ICESI, Francisco Piedradita Plata, a quienes invitamos a pasar al escenario. Bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Se oye bien con el micrófono? Vale, me he puesto uno. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por venir a compartir este rato con nada menos que con tres rectores y conmigo. A pasar una tarde que yo creo que de debate, de discusión, ¿verdad? De proyección, ¿no? Como decía en la presentación de la mesa, de cuál es la percepción de esa educación superior colombiana. Bueno, ya han sido presentados los tres miembros del panel, por eso ahí no vamos a entretenernos. Yo sí que creo que estamos en un momento importante, en un momento realmente relevante de lo que es la colaboración internacional y en este caso particularmente entre España y Colombia. ¿Y por qué? En primer lugar, y desde una perspectiva más desde Europa, porque también Europa está en un momento de cambio. Europa está dentro de la educación superior en un momento de cambio donde la internacionalización está ganando un valor y un potencial extraordinario. Es decir, la internacionalización no entendida dentro de los países europeos, sino dirigida hacia terceros países. Y en particular, en el caso de Europa y en el caso de España, lógicamente, pues Latinoamérica es un objetivo pues lógicamente prioritario. En ese sentido, sí que es verdad que si echamos una vista a cuál es el modelo y cómo está siendo la cooperación entre universidades españolas, universidades colombianas, pues nos encontramos con un escenario en el que, lógicamente, yo creo que no hay universidad española en este momento que no tenga varios convenios de colaboración con varias universidades colombianas. Y me atrevería a decir, quizá no todas las universidades colombianas, pero universidades colombianas pues con una proyección internacional, no hay ninguna universidad colombiana que no tenga uno o varios convenios de colaboración con universidades españolas. Esto refleja de alguna manera que el marco de colaboración, de internacionalización, está funcionando de una manera, óptima. Yo creo que no. Yo creo que hay mucho que mejorar. Yo creo que hay muchas colaboraciones que se han basado en acciones muy puntuales, muy bilaterales y quizás sin demasiado recorrido. Y cuando decía yo que creo que estamos en un momento muy interesante para dar un refuerzo a esta colaboración, es precisamente para poner en marcha un modelo de colaboración estable, sostenible, duradero en el tiempo, que vaya más allá de una simple, y ya tiene valor lógicamente, movilidad de un estudiante, movilidad de un docente. Es decir, creo que debemos implicarnos, las universidades en España, las universidades en Colombia, en construir modelos de colaboración sostenibles en el tiempo, aprovechando, en este caso, el contexto europeo, las facilidades que Europa nos ofrece para crear precisamente este tipo de colaboraciones. Sirva a modo de introducción y a mí me gustaría comenzar el debate, lógicamente, con quienes tienen que hablar, que son los rectores, que son los que tienen que aportarle valor al debate, y lógicamente también luego el público asistente, con quien también tendremos un debate.
A mí me gustaría empezar preguntando a los rectores, si te parece podemos empezar por la Universidad de ICESI, ¿verdad? Preguntándoles cuál creen que es precisamente la percepción desde España, desde las universidades españolas, desde los estudiantes españoles, la percepción de la universidad colombiana, de la percepción de Colombia, del valor añadido que a un estudiante español le va a generar venir a Colombia a cursar una maestría, a cursar algún año de grado, a hacer una estancia de investigación. ¿Aló? Sí. Yo creo que la percepción de España sobre la Universidad Colombiana es diversa. Si uno juzga por el gobierno español y si uno juzga por las universidades, las directivas de las universidades españolas, creo que la percepción es buena. Aquí las tenemos 26, creo aquí 29, aquí hoy en EAFIT. Y lo que acabas de mencionar, hay convenios en cantidades entre las universidades españolas y las universidades colombianas. Creo que la percepción es buena. Pero, lamentablemente, si juzgamos o si juzgo por estadísticas, la percepción de los estudiantes españoles sobre las universidades colombianas, pues me encantaría saber qué es lo que perciben. Pero esta mañana estábamos hablando con algunas de las personas que están acá hoy. El contraste que experimentamos, y después supe que el de EAFIT es igual, en ICESI, y habló específicamente de estudiantes europeos. Programa en estudiantes de intercambio, nos llegan decenas de estudiantes de Alemania y de Francia, y nos llegan 3 o 4 de España. Y es lamentable, creemos que tenemos mucho para ofrecerle igualmente a los estudiantes españoles, pero hay algún problema de percepción o de atractivo, puede ser. Yo también pensaba, de golpe, uno de los objetivos de un intercambio es el idioma, es adquirir un nuevo idioma, y pues venir a aprender colombiano puede ser muy interesante para un español. Entonces, de golpe ellos miran a Europa como el sitio ideal para ir, a Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, porque van a tienen la oportunidad de aprender un nuevo idioma o fortalecer un nuevo idioma. En cambio, venir a Colombia no lo es. Es la única explicación que encuentro. Así, fuera de, porque no conozco una encuesta, no tengo ni idea cuál es la percepción que ellos pueden tener de lo que pasa en Colombia, porque pues, Colombia tuvo un problema de percepción serísimo hace un par de décadas, y no venía nadie aquí. Realmente era encontrar un estudiante que quisiera arriesgarse a venir a Colombia en el exterior, era muy raro. Hoy día están llegando cantidades importantes de estudiantes europeos y americanos, pero los españoles brillan por su ausencia. Entonces esa inquietud queda allí. Fantástico. Rector de la Universidad de Caldas, Felipe, ¿compartes? ¿Cómo lo ves? Sí, yo comparto lo que dice Francisco, y tal vez lo complemento en este sentido, Oscar, y es que yo pienso que el reto de las universidades es precisamente mostrarles a los estudiantes españoles y en general a muchos estudiantes en el mundo las fortalezas que tenemos en las universidades colombianas. Ahora hace poco lo hablábamos y es la necesidad de la especialización. Tal vez lo hablábamos con algunas de las personas que de la misión de España y es la importancia de encontrar unos focos. Yo creo en particular, yo soy rector de la Universidad de Caldas, muchos de ustedes sabrán uno donde es Manizales Caldas, el eje cafetero, una región particular de ciudades pequeñas, pero que configuran un núcleo importante, un paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad, etcétera. Pero yo creo que no hemos sabido presentar eso de manera adecuada. Y frente a lo que menciona el rector Francisco, es así, ¿no? Porque es que lo que vemos, y yo también, a mí me complace muchísimo en la Universidad de Caldas como universidad pública y recibir en el eje cafetero a muchos estudiantes que vienen de muchos lugares del país, de España, pocos, pero yo creo que investigadores, por ejemplo, sí les parece muy atractivo, les parece muy atractivo llegar a Colombia, lo siento allí en el eje cafetero en Manizales, porque ellos encuentran que hay riquezas en la investigación que difícilmente encuentran en otros lugares incluso del mundo. Lo que hablamos tantas veces de la biodiversidad, por ejemplo, el avistamiento de aves, en el cual, pues, por supuesto, aquí yo estoy con 2 expertos maravillosos y, bueno, tanto Medellín, Cali como Manizales somos una potencia mundial. Yo creo que el poder presentar esa
esas potenciales de la biodiversidad hoy, esa posibilidad de la investigación, los centros que tenemos de computación avanzada en biotecnología y en bioinformática, yo creo que nos posibilitan o posibilitarían atraer a una mayor cantidad de público. Siento que con los eventos internacionales atraemos a muchísimos, a muchísimas de las personas de España y de otros países, pero siento que en temas de movilidad con los estudiantes sí tenemos que mejorar muchísimo la percepción, hacer de nuestros programas mucho más atractivos, hacerlos más diferenciales frente a otras ofertas que se reciben de otros lugares del mundo, incluso pues de lo que tiene en España. Es decir, que yo conozco estudiantes españoles que llegan a Colombia para trabajar el tema de la biología, porque lo que aquí se encuentra es demasiado importante frente a lo que pueden tener, digamos, en otros lugares del mundo. Entonces yo creo que sí hay tareas pendientes, y así lo sentimos nosotros, o lo siento yo, en el Eje Cafetero, como tareas pendientes para atraer a más estudiantes del extranjero y españoles. Yo pienso, Oscar, también que yo creo que el estudiante del siglo XXI se asemeja mucho como a el gran tour inglés del siglo XVIII. Es decir, que es una experiencia, y que los jóvenes y los estudiantes vienen no solamente a un proceso de formación, sino a una experiencia de vida. Y para eso dependemos no solamente de la calidad y el prestigio de las universidades, sino que la marca país y la marca ciudad juegan un papel muy importante. Yo no sé si la película de Bardem y Penélope Cruz esta semana nos va a ayudar mucho. No sé si Netflix nos ayuda mucho, porque es quedarnos en unos tópicos de los años 80 que creo que no benefician mucho este intercambio. Pero yo sí siento que, y comparto con Pacho, cuando yo hablo con algunos de los estudiantes que vienen aquí, me dicen, primero, no en toda parte del mundo hoy se comparten los mismos valores, dijéramos, de lo que llamábamos la cultura occidental. Cada vez en otros lugares del mundo se hace más difícil viajar, por eso buscan, dijéramos, un lugar en el mundo donde no solamente tengan una experiencia vital. ¿Por qué Australia se ha convertido en un gran epicentro? Porque no solamente ofrece educación de calidad, sino porque ofrece surf, playa, gran barrera de coral, etcétera, etcétera. Se buscan otras cosas que yo creo que es importante que nosotros hagamos, no solamente la ofensiva desde el punto de vista académico, sino también una gran ofensiva, dijéramos, de país y de marca país y de marca ciudad. Cuando vienen, ellos se convierten en los mejores embajadores. Es muy interesante cuando vemos por qué llegan, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, Pacho, pero es el boca a boca, es el referente personal el que los hace venir a un país que yo creo que está por descubrir. A ver, yo creo que de ayer en adelante estamos viviendo en otro país, y me voy a explicar por qué. A partir de ayer fueron las primeras elecciones en 40 años en este país en donde las FARC no jugaron un papel. Yo creo que ayer se cerró el conflicto colombiano. Yo creo que a partir de ayer estamos viviendo la construcción de otro país completamente distinto. Aquella sombra que teníamos de un país en conflicto, de la guerrilla más antigua del mundo, etcétera, etcétera, que no se podía circular por los campos, yo creo que eso ha concluido y estamos en esa gran posibilidad hoy de construir otro país desde otra perspectiva. Esperemos pues que Bardem y Penélope Cruz no nos afecten mucho con el otro tópico de quedarnos en un país de los años 80 que ya no es. Pues muchas gracias a los tres. Se han destacado algunas cosas que yo, si me permitís, las voy un poquito a recoger ahora. Se ha hablado del tema del idioma. Quizá uno de los motivos es el tema del idioma. Igual al español no le interesa venir a un sitio donde no va a aprender
Yo personalmente, como español y como europeo, no estoy muy de acuerdo con esto. Y ahora, si os parece, un poco en la dinámica de la mesa, vamos a dar también algún turno al público para que pueda intervenir y enriquecer un poquito la conversación, y luego seguimos con otras preguntas. Se ha hablado también que en el tema de estudiantes no, pero en el tema de investigación las colaboraciones son muchas y muy fuertes. Cuidado, que esto es un elemento importante para generar, pero también al mismo tiempo nos genera, bueno, y si en investigación sí, ¿qué está ocurriendo en España para que eso no cale a que el estudiante, bueno, pues encuentre en Colombia, la Universidad Colombiana, bueno, pues un entorno donde también desarrollar un poquito, ¿no? Y luego se ha hablado también de especialización y se ha hablado de imagen del país. Cuidado, que a lo mejor la imagen del país, la que se ha estado vendiendo, pues bueno, llega a España y esto pues tiene un cierto impacto, ¿no? Pero bueno, también es verdad que estudiantes alemanes, estudiantes franceses, pues sí que están llegando, ¿no? Y esa imagen pues se vende igual para todos, ¿no? Entonces, esta mañana en una conversación que teníamos con unos estudiantes, ¿verdad, Manuel? Había una estudiante portuguesa, ahí me ha dejado impresionado. Me ha dejado impresionado la explicación. Lleva, no sé cuánto lleva aquí, haciendo una maestría, una maestría, es verdad, durante un tiempo. Es portuguesa, había estado estudiando en Holanda 4 años y ahora ha venido aquí, no sé si estará en la sala. Y nos contaba que en su caso, el por qué se había venido aquí a Colombia es porque ya veía que en Europa la investigación, los temas de investigación, el entorno, ya empezaba a ser muy cíclico, que era siempre lo mismo, y que ella tenía ganas de venir a desarrollar su conocimiento, a generar su conocimiento, a transferir su conocimiento a un entorno que no fuese ya siempre más de lo mismo. Es decir, un entorno fresco, un entorno en puro crecimiento. ¡Ostras! Eso es importante, es decir, no todos los estudiantes tienen esa percepción, pero es muy interesante esa visión de por qué vengo a Colombia, ¿no? En este caso, una estudiante portuguesa. Yo no sé si en torno a lo que hemos un poquito comentado, percepción que se tiene desde España, el por qué no hay más estudiantes aquí, si alguien del público pues tiene algo que añadir, algo que aportar, porque si no continuamos con más cosas, pero sería bueno. Por favor, ¿le podemos dejar un micro a...? Yo. Sí, ¿te puedes identificar un poco para que la gente sepa de dónde vienes? Hola, buenas tardes. Soy Julián Cuevas, soy vicerrector de internacionalización en la Universidad de Almería. Yo no creo que Colombia esté en desventaja con respecto a otras naciones latinoamericanas. Realmente no lo veo como un fracaso de Colombia. La situación es el éxito que tiene el programa Erasmus dentro de Europa. Y para los españoles resulta muy sencillo, muy de bajo coste, muy cómodo, con muchas ventajas desde el punto de vista de transferencia de las calificaciones. Para un estudiante de grado, la opción natural es Europa. Ellos ya no perciben la frontera. Antes lo hemos comentado con respecto a ausencia de pasaporte, movilidad, visita de los padres, transferencia de dinero. En cambio, creo que Colombia debe apostar más bien por los másteres y, sin duda alguna, el mecanismo de programas de doctorado y colaboración con investigadores. Creo que ahí, digamos, estas dinámicas no son tan determinantes y por ahí funcionan. Colombia tiene buena imagen en general. El sistema educativo de Colombia yo lo pongo al nivel de Chile y Brasil, se me tome como un piropo. Creo que son tres grandes potencias y el conocimiento. No hay, por lo tanto, un rechazo de los estudiantes, sino hay una natural inclinación a irse a Europa. Fantástico. No sé si los rectores tienen algo que aportar en... Muy bien, pues vamos a continuar. Vale, hemos contextualizado un poquito, ¿verdad? Hemos tenido, bueno, pues unas... Pero, algunas tal ideas. Vez sí, Oscar, sí, una. Sí, por favor. Y a ver, Colombia ha sido un país que exporta personas, es un país de emigrantes, pero no de migrantes. Y yo sí, pues aquí quisiera hacer una crítica constructiva a nuestros gobiernos, porque nosotros nos quejamos mucho de las trabas que nos ponen, y cuando España tenía visa nos quejábamos de la visa y eso.
pero el servicio exterior nuestro, tramitar una visa para un residente, un estudiante en Colombia, no sé si ustedes, Pacho, lo tienen, tramitarle una visa a un profesor en Colombia se vuelve... Yo pienso que no basta solamente la intención nuestra, sino que yo pues aquí muy humildemente hago un llamado a las autoridades, porque estamos creyendo pues que están haciendo fila en toda parte para venir a Colombia, y lo que estamos es... mire, el otro día teníamos un profesor sueco, 2 años había separado en su agenda, y va al consulado y el cónsul le dice: ni a Einstein le daríamos una visa como la que usted está pidiendo. El hombre que había recorrido 2 horas en coche hasta ir al consulado por una beca, cogió su coche y se devolvió. Y yo creo que hay que también tener unas medidas oficiales atractivas y que faciliten la libre circulación de personas y sobre todo de académicos. Yo quería agregar también algo, y es, yo me salté del Estado y los directivos a los estudiantes de grado, pregrado, llamamos nosotros, y me salté los profesores, como tú mencionaste, y creo que ahí había una fortaleza con la cantidad de colombianos que han ido a estudiar posgrados en España. Yo ahora hacía un recorrido y creo que los nuestros tenemos en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, en el Madrid, en todas partes, egresados, Valencia, profesores nuestros que se han hecho sus estudios doctorales en España. Y eso establece redes, esas conexiones que se hacen cuando el profesor hace su doctorado allá, eso permanece, y allí uno ve una cantidad de colaboración entre nuestros profesores y sus mentores en España o compañeros en España, y eso se mantiene y eso enriquece muchísimo las relaciones. Eso sí es algo de valorar, y eso ha crecido muchísimo en la última década, pensaría yo. También para complementar y en línea con lo que manifestaba Juan Luis, es que efectivamente hay una barrera gigante es increíble hoy para un profesor tener un profesor invitado y pagarlo, al menos nosotros, yo no sé que entonces también está pasando aquí, pero como instituciones públicas realmente es tortuoso, y pagarles honorarios también a ellos, eso les implica visa de trabajo, una cosa dificilísima. Entonces nosotros hemos implementado un modelo que yo creo que también se puede, bueno, y con España lo hemos hecho muy bien, y es los cursos online compartidos, ¿no? Que esa es una gran posibilidad que se nos presenta. Mira, nosotros tenemos una experiencia maravillosa, inició en Barcelona hace 15 años, un poco menos de 15 años, que es un curso online, y lo hacemos en convenio con la Universidad de Chile, la Universidad de Córdoba en Argentina y la Universidad de Caldas. Eso funciona a las mil maravillas, son estudiantes que cada año nos encontramos, nunca nos vemos. Bueno, en los eventos a veces ocasionalmente nos encontramos, pero digo que hay una gran potencialidad que también hay que empezar a explorar en esas relaciones binacionales España-Colombia, potenciar más esas relaciones online, no solamente digamos en el sentido de los cursos de formación, que digo yo lo tenemos nosotros y nos ha funcionado muy bien, es un curso online artes mediales, sino también en la movilidad de los profesores y en las asesorías, digamos, frente a tutorías de tesis o proyectos de investigación que se puedan llevar a cabo de manera conjunta, ¿no? Entonces me parece que hay otro reto importante para que esas relaciones binacionales se enriquezcan con esas posibilidades de las interacciones virtuales bien manejadas, que yo creo que todavía nos falta muchísimo para llegar a unos buenos estándares, pero hay un asunto importante para trabajar. Qué interesante, bueno, las aportaciones y efectivamente, es decir, ¿qué está pasando en Europa también? Pues cada vez más estamos tendiendo a modelos, y eso que Europa, bueno, la movilidad en Europa pues es sencilla, ¿verdad? Pero estamos tendiendo precisamente a modelos de movilidad virtual, a modelos de movilidad mixta, blended, es decir, formación a distancia, apoyada pues por pequeños modelos presenciales. Y eso está ocurriendo en Europa, donde la movilidad es muy sencilla. ¿Por qué no explorar vías de manera mucho más intensa, como bien decías, ¿no? De esa movilidad virtual, ¿no? Que, bueno, que salta alguna de estas trabas tan, tan importantes que estáis comentando. En línea con todo esto, a mí me gustaría también hacer entrar en un tema, ¿verdad? Lógicamente la universidad pues tiene sus tres funciones, ¿verdad? Lo que es la educación, lo que es la investigación, lo que es la transferencia. Quizá nos centramos mucho, cuando hablamos de cooperación, España-Colombia en este caso, en la parte más de educación, en la parte de movilidad, pero qué importante también son precisamente, como bien explicabais ahora,
la parte de investigación, la parte de transferencia y la cooperación internacional en estos temas, porque estos temas además nutren el primero, nutren el de educación, esas redes que hablaba el rector, qué importante el generar redes, contactos, plataformas en las cuales hay contactos entre investigadores que facilitan después precisamente la movilidad o física o movilidad virtual. Y esa es mi siguiente pregunta, ¿no? En esos tres ámbitos, y sobre todo en el de investigación y el de transferencia, ¿cuál es el valor real que las universidades colombianas, que vuestras universidades en este caso, percibís de la colaboración con universidades españolas? Ya no tanto pensando en la movilidad de estudiantes, que también lógicamente, pensando en investigación, pensando en transferencia. ¿Dónde está el valor o qué valor percibe la universidad en este caso y CESI de esa colaboración con universidades españolas? En el área de transferencia, perdón, en transferencia, en este momento nosotros vivimos muy poco, la verdad es que no tengo una percepción de algo significativo, con algunas excepciones, algunas empresas que nos visitan, claro. Tenemos, pero no diría que es producto de una colaboración, vale, interuniversitaria, no tengo en este momento en el radar algo importante, uh-huh, significativo. En el área de investigación, sí, como lo mencionaba, muchos de nuestros profesores y la apertura de las universidades españolas ha facilitado y la colaboración tanto de ellas y el Estado español y Europa como de las entidades colombianas han facilitado la participación de profesores colombianos en universidades europeas y eso establece relación. Ahora ahí, fuera del apoyo para que el espacio se abra, la relación de en adelante es entre personas, entre profesores, eso es fundamental, y creo que, como decía hace un momentico, creo que en Colombia se ha enriquecido mucho esa relación Colombia-España en área, en investigación y en colaboración entre europeos, entre españoles y colombianos. Yo creo que hay, bueno, en particular la Universidad de Caldas ha venido trabajando con varias universidades españolas, por supuesto lo más reciente que puedo mencionar es el programa de reconstrucción del tejido social y a propósito pues del conflicto albavio y del posconflicto. Ahora estamos con Colombia Científica, este gran programa que tiene muchos proyectos y en el cual precisamente con universidades españolas, con la Universidad de Granada específicamente, estamos desarrollando parte, digamos, como de un proceso importante de investigación, muy en el ámbito de lo social, pero que es fundamental para lo que estamos viviendo aquí en Colombia ahora. Yo creo que ese esfuerzo que hace el gobierno nacional hoy de invitarnos a establecer alianzas, los tenemos también aquí con EAFIT, con investigadores, con el decano Luciano, que estamos trabajando precisamente un proyecto próximo en temas del agro, de la agricultura. Esa invitación que nos hace el gobierno nacional a establecer alianzas precisamente como que le apuesta a eso. Y yo creo que es un gran reto para las universidades porque nuestras universidades, digo yo, todavía vivimos muy encapsuladas como en áreas de conocimiento, en disciplinas como específicas por facultades, pero hay unos grandes retos. Juan Luis, lo hemos comentado mucho, por ejemplo, con el tema de la expedición, esas expediciones que estamos haciendo donde buscamos que haya una transversalidad en los conocimientos, una transdisciplinariedad frente a ver problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente, con la paz o con el avance de las ciencias. El propósito, yo no sé si se logre con este programa de Colombia Científica, pero digamos es una invitación al menos que se tiene ahora en perspectiva del gobierno nacional y en perspectiva a establecer enlaces y que con España pues podríamos enriquecerlo muchísimo, es buscando establecer transferencias de conocimiento, intercambios para pensar los problemas de nuestro territorio, de país, en temas de agro, en temas de posconflicto, en temas de salud, en temas de medio ambiente, que yo creo que podrían, digo yo, enriquecer muchísimo una mirada que si la circunscribimos específicamente a lo local puede quedar muy limitada. A ver, yo quisiera referirme como a las tres categorías que habló Óscar. Primera, una preocupación con el tema de cooperación.
Yo no sé cuál va a ser el impacto en términos de cooperación del ingreso de Colombia a la OCDE. Cuando vamos a dejar de ser países, dijéramos, receptores, porque ustedes ya son parte del club, dijéramos, de los otros países, y por tanto la cooperación se va a ir hacia otros lugares. Yo tengo como esa preocupación en términos de cooperación. En términos de colaboración y colaboración académica, yo creo que nosotros hemos avanzado muchísimo con España en muchos aspectos, en conocimiento mutuo, etcétera. Quiero hacer referencia a algunas instituciones españolas que para nosotros han sido fundamentales. Ahora en el almuerzo hablábamos las becas Carolina. Hubo 17.000 postulados colombianos a becas Carolina, que me parece que esa es una herramienta y ha sido un instrumento para generar esas redes de que habla Pacho y que comparto perfectamente con él, de que es que esas relaciones a ese nivel ya se vuelven de grupos o de personas. Instituciones como Universia, el foro en donde estamos en las universidades iberoamericanas, en la construcción de ese espacio educativo iberoamericano, educación superior iberoamericano, me parece que eso han sido unos esfuerzos importantes. Yo creo que el encuentro ahora en Salamanca en mayo pues fortalecerá aún más ese tema. Y yo sí quisiera, hemos avanzado también en otro aspecto que antes era, no está solucionado del todo, pero la homologación de títulos, creo que hemos avanzado bastante en ese tema. Y me parece que uno de los aspectos que más podríamos avanzar y más rápidamente podemos avanzar es en el doble título. Las dobles titulaciones lo sentimos como un voto de confianza que instituciones de fuera hacen de nosotros. Y la posibilidad de pedir doble título se vuelve en un factor de competitividad importantísimo. Ya lo tenemos con algunas universidades, con la Carlos III, con algunas otras universidades, pues concretamente nosotros. Pero creemos que ese concepto de doble título ha sido muy efectivo y que creo que hay un espacio de crecimiento muy importante. Yo quiero un comentario sobre eso y es, nosotros sí hemos fracasado en doble título en España. Esta mañana precisamente hablamos, aquí está la directora de Relaciones Internacionales de la universidad, y hablamos con un colega de una universidad española y nos dijo, miren, yo les recomiendo que no insistan en eso es muy difícil allá. Nosotros tenemos doble titulación en Francia, tenemos doble titulación en Estados Unidos, pero en España, la recomendación de él, no, busquen más bien que les reconozcan los créditos al estudiante y que se quede un semestre allá y saque su segundo título, pero no busquen convenio de doble titulación, que es dificilísimo. Esa fue la experiencia del hombre de su institución, y pues nos pareció razonable ese, porque la historia es lamentablemente un fracaso. De modo que la recomendación de él nos pareció muy interesante: homologación de créditos y segundo título, pero no por vía de doble titulación. Y eso quería en un solo sentido, porque lo que tenemos con los franceses, por ejemplo, es ellos vienen acá y nosotros vamos allá. No sé si hay alguna aportación del público un poquito a esta cuestión. Yo creo que no coincidís, por favor, sería muy interesante. Perdón, yo precisamente, y respetando mucho que lo haya dicho, no te voy a preguntar el nombre, rector, por supuesto. No te voy a preguntar el nombre. Yo ya sé que tú y yo no hemos ido, Julián. Yo sí que quisiera decir que precisamente todo lo contrario. Yo creo que el futuro es ese. El futuro es el tema de la doble titulación. Esto hay que trabajar porque nos permite construir entre ambos el asunto. O sea, que puede ser difícil. Por supuesto, aquí el camino fácil no hay. Para con nuestros socios de aquí de Colombia es precisamente todo el contrario. Yo creo que es lo que corresponde. Nada más que eso, respetando lo que quiera decir todo el mundo. ¿Pia quiere decir algo? Igual. Julián. ¿Su experiencia? Tengo la misma... No, pero explique, usted tiene caso. Sí, llevamos mucho tiempo. Sí. Sería interesante... Un momentito, cuidado. Sería muy interesante la experiencia concreta, ¿no? Porque es un hecho real, o sea, es verdad. Sí, el tema es que tenemos un convenio de muchos años, varios años,
de cooperación bilateral. Hemos tenido profesores que han realizado en esta universidad sus doctorados y hemos pedido ilustración sobre el mejor camino para lograr una doble titulación sin respuesta positiva. Hoy nos dieron una señal que no se llama doble titulación el convenio, porque nos invitan a que los estudiantes de maestría cursen los programas en la ICESI y luego, después de un trabajo muy detallado de del pensum académico de las dos universidades, realicen un semestre académico en la Universidad Española para obtener el título. Parece ser que también a los españoles no les interesa tener un título colombiano, y eso, pues, yo lo preguntaría, ¿será cierto? Sí. ¿Sí? Porque nuestra historia con las escuelas de negocios francesas es muy positiva. Tenemos un número muy nutrido de estudiantes de Francia que sí les ha interesado el título nuestro y lo pelean. Estamos hablando de programas acreditados internacionalmente. Sí, sí. Gracias. Yo diría que el camino es muy sencillo. En principio los dobles títulos y además interés en España hay. Mucho más alto. A ver. Así. ¿Se me escucha? Yo creo que el camino es doble título, y creo que los dobles títulos, desde el punto de vista. ¿Se oye de... arriba? No, vale, pues vamos a cambiar el micro. Sí, vamos a cambiar el micro. No sé, casi como comienzo de nuevo, habría que distinguir dos aspectos fundamentales. Uno es lo que es el establecimiento de los dobles títulos, que yo creo que sobre el papel están a día de hoy muy fácil. Yo creo que es muy sencillo de establecer los dobles títulos, y otra cosa es la movilidad que comporten esos dobles títulos, que es una movilidad, no voy a decir unidireccional, pero con un fuerte componente más hacia España que desde España hacia acá. Eso depende también del prestigio del título que se ofrezca aquí en Colombia. Pero es cierto que los españoles valoran especialmente el máster adquirido allí y pueden no verse tentados a venir un segundo año aquí para conseguir el doble título. Pero lo que es la estructura compartida es de muy fácil realización. Y yo creo que con el tiempo y con el prestigio de Colombia, efectivamente los flujos se irán equilibrando. Entonces, una cosa es para mí el hecho de que efectivamente coincido con ustedes que es posible que no haya simetrías en cuanto a los movimientos, y otra cosa es que establecer los dobles títulos, para mí, yo creo que eso es de lo más sencillo y ese camino. ¿Puedo identificar? Sí, claro. Juan Felipe Mejía, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de AFIT. Pues a ver, yo quería como contarles un poquito nuestra experiencia, y más pues que conozco muchísimo y sé del prestigio y las acreditaciones pues internacionales que ustedes tienen indiscutiblemente. Nosotros en la escuela, además digamos de toda la red que tiene la Oficina de Relaciones Internacionales de Acuerdos, tenemos algunos acuerdos de cooperación profunda que van hacia la doble titulación. Como decía el rector Piedrahita, pues obviamente tenemos en Europa, en los Estados Unidos, con universidades muy buenas, pero concretamente con España hemos tenido una experiencia muy exitosa con la Universidad Carlos III de Madrid. Esto es, tenemos dos dobles títulos, uno es para nuestra maestría aplicada en finanzas y el otro es para la maestría aplicada en economía. Y la investigativa también, la científica. Yo creo que ahí, como en todas partes, lo que para nosotros fue fundamental es lo que ustedes claramente tienen, y es esos atributos de valor que le den credibilidad al partner. Pero también en el caso de la Carlos III, para nosotros fue fundamental la participación de un profesor del Departamento de Finanzas allá, que nos conocía, que nos presentó, que nos conectó a su vez con el vicerrector de Relaciones Internacionales, Álvaro Escribano, y a partir de eso se construyó esa relación. Hoy en día, por ejemplo, en la maestría en Administración Financiera,
junto con Brandeis en Boston, que es una universidad top en finanzas, el convenio más exitoso de doble titulación que tenemos es el de la Carlos III de Madrid. Entonces, pues, ahorita también estamos haciendo unos acercamientos con la Pompeu Fabra. Entonces, yo creo que, no quiero decir que no existan, sino animarlos a que probablemente hay que explorar bien con qué universidad, y es muy importante el contacto académico que se tenga allí. Buenas. Mary Tamayo, yo soy jefe del Departamento de Economía. Yo estudié el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, yo lo que considero es que quizás sí deberíamos de promover, porque de todas maneras para nosotros España sí ha sido como un lugar de llegada, pero quizás la gente hacia Colombia no. Y eso era muy notorio, incluso puede sonar muy trivial, pero cuando yo empecé a viajar a España, por ejemplo, cuando uno viajaba en el avión, era muy normal que la gente fuera, todos los colombianos que iban hacia España. Al final lo que sucedía era que los que venían eran los españoles porque venían de vacaciones. ¿Por qué? Porque al principio era muy normal que nosotros fuéramos los que fuéramos, pero ahorita cuando la gente empieza a trabajar en estos países, pues la gente empieza a conocer que es Colombia. Y lo digo por mis propios compañeros, porque mis compañeros al principio sí le hacían preguntas a uno como sobre Colombia, pero al final era como más conocimiento, más situaciones de esas. Entonces, por ejemplo, yo he sido muy beneficiada porque yo trabajo con la Universidad Complutense, o sea, uno queda con las redes que ustedes dicen. Entonces yo trabajo con mi asesora y eso me ha beneficiado, porque el grupo de investigación que es Gripico, por ejemplo, accede a los fondos de la Unión Europea a investigaciones. Entonces, por ejemplo, eso para mí ha sido muy importante. Entonces yo lo que creo es que, y cuando firmamos el convenio con los terceros para la maestría, para nosotros era muy importante que Álvaro Escribano viniera. Y era muy importante que los profesores, porque después, cuando él viene, el vicerrector empieza a recomendarnos un montón de gente. Entonces yo lo que pienso es que para nosotros es como muy claro España, pero yo no sé si para los españoles Colombia es muy claro. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar es como mostrar esto de que Colombia es fuerte, que el estudio es bueno. Nos pasó también, nosotros fuimos a un study trip en la maestría con la Universidad de La Salle en Barcelona. Y los profesores nos decían, es que los estudiantes de Medellín son muy buenos, los estudiantes de AFI son muy buenos, pero incluso lo decían como sorprendidos. Entonces yo no sé si también lo que hay que trabajar es que no sea la única vía, porque es que para nosotros de alguna manera es como un destino natural por, no sé, pues por la historia que nos une. Pero sí lo que hay que trabajar es de allá para acá, o no sé si traer gente y que miren cómo es y que nos conozcan. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Jaime Arroyave. Yo soy el jefe de la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES, de acá de Medellín. Yo, de cierta forma, comparto que sí hay algunas dificultades, pero en realidad considero que el problema es más nuestro, porque no nos hemos sabido vender de la forma más adecuada. En la Universidad CES tenemos una experiencia muy bonita, y ha sido con la Universidad Católica de Valencia. Tenemos un convenio de doble titulación con psicología, no tienen que hacer ningún pago, ni los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica, ni nuestros estudiantes que van hacia España. ¿Cuál fue el motivo por el que logramos hacer el convenio como tal? Es saber vender cuáles son las posibilidades que las universidades de Colombia y el mismo país le está ofreciendo a egresados de las universidades españolas que decidan venir acá a Colombia. Nosotros vemos un caso muy puntual, psicología. El rector de AFIT muy inteligentemente ahora lo mencionaba. Colombia es un país que apenas está abriendo realmente las puertas al tema de internacionalización. Acabamos de terminar un conflicto armado de décadas y décadas. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Psicólogos. Psicólogos que van a tratar a todas estas víctimas de un conflicto armado tan grande. Entonces, cuando nosotros llegamos y mostramos estas oportunidades que realmente van a tener egresados españoles que vengan y cursen una doble titulación acá, ahí es donde entonces las universidades de España sí ven que realmente hay una puerta y podríamos trabajar de forma paralela. Entonces yo creería que seríamos un poco facilistas si nosotros tiramos la pelota y decimos no, las puertas están cerradas. En realidad yo creo que tenemos que tomarnos el papel serio, saber vender Colombia, porque hay un problema grande y es marca país, eso está claro. Uno sale del país y uno ve Perú, México súper bien posicionados, pero Colombia, ¿qué estamos haciendo? Esto es un ejemplo, yo creo que nos deja una enseñanza muy linda a todos. Acá vemos una feria
súper interesante. Ustedes vienen como grupo a venderse, para venderse, para captar estudiantes, pero ¿qué estamos haciendo aquí en Colombia? No hemos podido lograr construir este grupo como ustedes lo están haciendo acá, ir a las universidades españolas y replicar lo mismo. Entonces yo creería que en conclusión sería identificar las posibilidades que hay, que tenemos nosotros, las ventajas competitivas, y poderlas mostrar, porque si no las mostramos es difícil que las puedan ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Precisamente iba a ir por ahí. Seguimos un poquito, que hablen los rectores, que nos han venido. Yo quería hablar un poquito, hablar de futuro, hablar de presente y de futuro. Quiero ver un poquito cómo ven los rectores, precisamente cuáles son esos elementos de la cooperación sobre los que hay que empezar a construir valor. Valor de cooperación, muy por encima del que hay en este momento. ¿Cuáles son esos elementos que pueden generar valor añadido a la universidad colombiana, a la universidad española, en los ámbitos de educación, de investigación y de transferencia? Porque hay mucho que hacer en los tres ámbitos. Entonces, ¿cuáles son esas claves, rectores? Vamos a empezar ahora, si te parece. Así no empezamos por... y así puede pensar también. Yo es que me quedé pensando con tu intervención y pues y me encaja muy bien lo que Oscar dice, que cuáles son como los valores, porque claro, yo difiero un poco. Yo no creo que nosotros nos tengamos que vender o saber vender. Yo creo que la clave es como fortalecernos como en la esencia de lo que somos como universidad, y así de esa manera que otros reconozcan cuáles son nuestros valores. Lo digo porque pues con el afán absolutamente como respetuoso, como de decirnos, venga, pues nosotros estamos cumpliendo aquí como una función muy especial, y pues, de alguna manera cuando estamos hablando de cooperación España, Colombia, y ahora en el maravilloso foco cultura Colombia España, de lo que se trata es como generar como intercambios de conocimiento. Yo lo quiero ver así. No digamos que aquí lo que estamos buscando es que se nos llenen nuestras aulas de estudiantes españoles o de extranjeros. Lo rico, digamos, como del intercambio es que ellos se encuentren como unos escenarios. Bueno, Juan Luis lo decía también al principio, lo decía muy bien al principio, y es el diseño de la experiencia, ¿no? Que yo, ese es mi campo, además del diseño. El diseño, yo creo que lo que buscan los estudiantes en el mundo es, y los investigadores, es encontrar experiencias auténticas, ¿cierto? Y esas experiencias auténticas las encuentran en las universidades colombianas con unas riquezas increíbles que no las encuentran en ningún otro lugar del mundo. Entonces, claro, yo sé que no era tu intención, pero digamos que no es exactamente vender la palabra, digamos, sino como ser, digamos, como muy auténticos en el sentido de qué es lo que nosotros estamos ofreciendo y qué es lo que estamos haciendo bien. Tú lo decías perfectamente con el tema de la psicología, es que nosotros estamos trabajando en áreas en las que somos únicos, porque es que el proceso por el que estamos pasando es único en el mundo hoy. El tema del posconflicto, ¿cierto? Y nosotros estamos, tú desde el área de la psicología, otros en el campo de lo agropecuario, otros en el campo de las ciencias sociales o de las artes y las humanidades, ¿cierto? Y en ese sentido nos especializamos, y lo importante es hacerlo bien nosotros, es hacer bien lo que nosotros estamos haciendo. Y yo creo que de esa manera, cuando yo siento que los investigadores llegan a un sitio como Manizales, porque es que Manizales es muy distinto a llegar a Medellín, que es tan atractivo, o a Bogotá, o a Cartagena, o a Barranquilla, o a Cali, ¿no? Porque, y es que cada una de esas regiones, cada uno de esos puntos, tiene sus particularidades y sus riquezas, y casi todos quieren quedarse y quieren volver. Yo tengo eventos donde realmente la gente dice, oye, yo quiero volver, porque es que la gente es amable, aquí hay paisaje, podemos ver aves, mariposas, vemos arquitecturas distintas, es decir, como toda una experiencia de vida. Y además universidades que con rigor enfrentan el problema de indagar sobre conocimientos nuevos, indagar sobre culturas ancestrales, el patrimonio, las identidades, etcétera. Yo creo que eso es lo que se valora, digamos, como de nuestras culturas, y creo que en eso es lo que tenemos que trabajar muchísimo para que ustedes y las universidades españolas vengan y se admiren de esto y quieran quedarse y quieran permanecer y quieran establecer vínculos con nuestros investigadores y con nuestras comunidades. El que en un aula de clase, así en un aula, hayan dos o tres aquí de España,
por allí de Alemania, alguno de China o Singapur. Eso es maravilloso porque genera como una universalidad del conocimiento, que yo creo que eso es lo que estamos buscando en las universidades. Entonces, yo creo que se trata como de que nosotros hagamos las cosas bien y que potenciemos mucho el conocimiento desde la perspectiva de la cultura local, desde lo local, desde cada una de nuestras regiones, y eso yo creo que es lo que al final nuestros estudiantes, visitantes españoles y de otros países, lo que van a valorar. A ver, yo creo que la, dijéramos, ese concepto de cooperación hay que enmarcarlo también hacia dónde nos estamos proyectando en el futuro como país y cuáles son esos, dijéramos, grandes temas en los cuales nosotros debemos catapultar el país. Yo tengo pues algunas deformaciones profesionales. Es el tema botánico. A ver, yo creo que hay una deuda que tenemos España y Colombia y América, pero sobre todo estos países del trópico con pisos térmicos, que es que eso es una riqueza única en el mundo. Las expediciones botánicas del siglo XIX quedaron inconclusas. No han terminado. Y yo creo que es la oportunidad. Y soy un poco más amplio. Estos países hemos caído un poco en una trampa del conservacionismo y conservar la biodiversidad por conservar la biodiversidad. Pero hoy sabemos que lo importante no es conservar la biodiversidad, sino el saber que tengamos sobre esa biodiversidad. Y yo creo que hay un campo en donde podíamos pagar esa deuda de algo que nos quedó inconcluso en nuestra historia, que es alrededor de los temas biológicos y botánicos. Me parece que hay un campo fundamental. El otro, y lo hablábamos ahora en el almuerzo, es la transferencia de tecnología, que sí podemos, lo que yo hablaba en el almuerzo, nosotros necesitamos saltarnos una o dos de las revoluciones. Estamos entrando en la cuarta revolución industrial y nosotros estamos en la primera, sobre todo en el campo. Es que ni siquiera hemos llegado a la mecanización. Nosotros tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo. Un solo dato: prácticamente ninguna universidad privada colombiana tiene estudios sobre el campo. Eso es un indicador de que este país le dio la espalda al desarrollo rural, a la producción de alimentos, a la soberanía alimentaria, etcétera. Pacho lo decía ahora, el paréntesis de las FARC, hay que cerrarlo. Y yo creo que hay un campo, aquí tenemos el vicerrector de la Universidad de Almería. Yo me imagino la envidia que le da Julián cuando llega aquí y ve el verde por toda parte. Almería. Almería era el desierto. Almería era donde filmaban las películas de vaqueros italianas y hoy es la gran despensa de Europa en hortalizas. ¿Cómo tenemos que aprender de allí? ¿Cómo tenemos que aprender de Murcia? La producción de frutas de Murcia hoy cubre yo no sé cuánto porcentaje de la producción de frutas. Entonces, ahí hay una oportunidad inmensa de transferencia y esa transferencia se hace, y lo hablábamos también en el almuerzo, con enviando profesores, trayendo profesores, generando esos vínculos personales que habla Pacho, obviamente con el respaldo, con todo el respaldo institucional detrás, de capacidades técnicas, de capacidades de laboratorios, etcétera, pero cómo nosotros podemos estrechar mucho más. Y hay otros campos en donde realmente yo creo que se ha avanzado bastante y hay bastantes relaciones, que es en el campo de la medicina y de la medicina tropical. Entonces yo pienso que, Oscar, podíamos identificar en claves de futuro del país cuáles son, dijéramos, aquellas áreas estratégicas que pudiéramos ir, dijéramos, consolidando. Muchas gracias. Yo me adhiero a todo lo que han dicho ustedes y yo creo que esto último es muy importante. Yo quiero agregar algo. Bueno, antes que eso, lo único que te faltó contar de la historia de Almería, porque tiene mucho que ver con Colombia, es que empezaron como floricultores y cuando llegaron las flores latinoamericanas y los barrieron,
se pasaron a las hortalizas y ahí se dispararon y son un éxito, una historia de éxito fantástica. Y hay mucho que aprender. Yo ya le saqué jugo el viaje a Medellín con ese par de cosas, es decir, el tema de la transferencia, y yo voy a pedirle a Oscar que nos cuente un poquito ahora al público, porque ya nos contó a nosotros qué es lo que él hace y qué, en qué proyecto está, que es muy, muy interesante. Pero el otro aprendizaje que también he sacado de la discusión acá y de lo que dijo el vicerrector también es que nosotros, si queremos tener estudiantes españoles en los intercambios, porque las universidades españolas exigen la bidireccionalidad de los convenios, que si van a recibir estudiantes, no, también tenemos que recibir. El problema es que si no vienen los españoles, pues no podemos mandar a los colombianos, y ahí estamos enredados en un círculo vicioso. Entonces, tenemos que cambiar la historia, tenemos que la propuesta de valor para el estudiante español venir a Colombia tiene que ser muy diferente a la que hacemos al resto de Europa y a los Estados Unidos. Allá el idioma y cultura son fundamentales. Con los españoles eso no les mueve la aguja, para decirlo en términos coloquiales. Entonces tenemos que buscar la forma de atraer a los españoles, y es creatividad y es imaginación, y hay con seguridad para muchos estudiantes españoles, hay muchas cosas de interés en Colombia, y nos toca buscar la fórmula para atraerlos, que no va a ser el idioma. Tenemos que saber competir con los programas europeos, que son hoy mucho más atractivos y más económicos para ellos, y son los que los están jalando. Ese es el otro aprendizaje. Entonces yo le dejo la palabra a Oscar para que nos cuente al público un poquito cuál es tu proyecto. Ahora os cuento un poquito, un par de cosas que habéis comentado además los tres y que yo creo que tiene un valor extraordinario, ¿no? Y habéis hablado de especialización, habéis hablado de dónde, y además ya en las primeras preguntas lo habéis orientado, dónde realmente tenemos que poner el foco de esa colaboración, ¿no? Dónde realmente apostamos, dónde se es fuerte, dónde podemos poner en valor esa cooperación. Y luego habláis también de estrategia, es decir, aquí para mí es fundamental, es decir, las colaboraciones entre universidades españolas, universidades colombianas, generalizo mucho, y permitidme que lo haga, son colaboraciones bottom-up, es decir, son colaboraciones que vienen de los investigadores, que colabora uno con otro, y a partir de ahí, bueno, pues se puede generar, pues como han explicado muy bien el señor Decano, me parece que era, bueno, pues un investigador con una colaboración, y esto genera, ¿verdad? Esto es fantástico que sea así, pero cuidado, no olvidemos la top-down, no olvidemos la estrategia de la universidad de poner los recursos donde realmente, vinculada a especialización, quiere promover esa cooperación. Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental un ejercicio de especialización cuando estamos hablando de, en este caso, también en otros, pero en este caso de cooperación internacional y cooperación con España, donde realmente cualquiera de las universidades que hay aquí quiere colaborar con España en temas de investigación, que va a vincular, por supuesto, temas de formación, en temas de agricultura, en temas de tecnificación del campo, en temas... Pues eso hay que apoyarlo desde la universidad, que un profesor pueda venir, que haya un proyecto de investigación, por supuesto de abajo arriba también, pero no olvidemos el factor de arriba abajo. A invitación del rector era Francisco, yo os cuento muy, muy rápido lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros somos un consorcio de cuatro universidades españolas, públicas españolas, somos cuatro universidades que compartimos un territorio, esto es cierto, somos universidades ubicadas en el valle medio del río Ebro, esto está en el noreste de España, precisamente haciendo frontera con el sur de Francia, con los Pirineos nos hacen frontera con Francia. Y este es un modelo que se basa en tres principios fundamentales. Uno es el de agregación de capacidades, tanto en formación, en educación, como en investigación, como en transferencia, es decir, estamos agregando las capacidades de nuestros investigadores, estamos agregando las capacidades de formación de nuestras universidades y de transferencia al entorno empresarial y al entorno social. El segundo pilar es, esa agregación se basa en unos principios de especialización. No nos agregamos en todo, nos agregamos en ámbitos donde realmente las cuatro universidades juntas sumamos más, somos más fuertes y además responde a las necesidades de nuestro territorio, a las necesidades de nuestras empresas, a las necesidades de nuestros ciudadanos. Los ámbitos son agroalimentación, es energía, es tecnologías para la salud y es desarrollo social. En el resto de áreas no nos agregamos, sí, nos llevamos muy bien, pero ahí es donde ponemos los recursos y ahí es donde invertimos el dinero de las universidades y el dinero de los proyectos en desarrollar actuaciones. Y el tercer foco es la internacionalización. Todo esto lo hacemos con un foco internacional. Lo hacemos apostando por desarrollar actividades y proyectos en colaboración con universidades y entidades de otros países.
Para eso tenemos una delegación permanente en Bruselas, donde todas las decisiones políticas, financieras, a nivel de educación, de investigación, bueno, pues ocurren en Europa, y es donde además tenemos ahora también una delegación aquí en Colombia, permanente en Bogotá, con una persona, porque precisamente queremos esa internacionalización, pues tenga un foco importante aquí. Es decir, que nuestra voluntad e interés de colaboración con universidades colombianas, pues es permanente. Nuestra vinculación de fondo europeo, viniendo de Bruselas, viniendo de Europa, para desarrollar proyectos de investigación, de transferencia de educación aquí en Colombia, es tremendo. Y todas estas actividades, todas vienen apoyadas, impulsadas por el entorno empresarial de nuestras regiones. Las actividades de investigación, las actividades de formación, las proyectamos siempre que tengamos apoyo empresarial, pero simplemente no por fondo privado, simplemente porque la empresa es la que demanda realmente el conocimiento que generamos en las universidades. Entonces, este es un poquito el modelo, contado muy deprisa, de agregación de las cuatro universidades, donde se conjugan unos factores de especialización, y eso requiere decisiones de arriba abajo, top down, agregación de capacidades e internacionalización. Y ya nos hemos pasado el tiempo. Es que el tiempo aquí pasa muy deprisa el tiempo en Colombia. Pues yo quiero decir una última cosa, porque olvidé decir algo, y es que esta discusión me lleva a una que tuve hace 4 días en Estados Unidos. Tenemos una oportunidad en Miami, tenemos una oportunidad muy buena de una relación con una de las grandes universidades de investigación de Estados Unidos, y el interlocutor me decía: pero tenemos que buscar qué cosas son atractivas de ustedes para estos investigadores nuestros. Y obviamente los investigadores de la universidad están en lo más avanzado en cada uno de sus campos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Lo único que se me ocurrió en ese momento, y a él le sonó muy bien, pero hay que investigarlo mucho más, pero vale para España, tanto para investigadores como para estudiantes. Le dije dos temas que son de interés ya: biodiversidad tropical, eso no hay sino en el trópico, y eso y hay con seguridad investigadores allá y en España que les interesa esa biodiversidad, y la van a encontrar es aquí, allá no la encuentran. Y lo mismo pasa con los de la Universidad Norteamericana. Y el otro es enfermedades infecciosas tropicales, esas no se dan sino acá. Tal vez en África se ven unas parecidas, pero aquí tenemos capacidad de investigación, tenemos centros, tenemos hospitales, tenemos de todo. Y eso también hay con seguridad, y españoles como hay norteamericanos interesados en esa. Menciono en otros campos porque eran los más obvios, pero obviamente hay que esculcar más y encontrar más. Sin duda. Pues muchísimas gracias, lo siento por el tiempo, gracias por la atención, por la participación, y sobre todo gracias a los rectores, que han sido los generadores de valor. Gracias. Agradecemos a los panelistas por haber compartido con nosotros sus conocimientos y experiencias. A continuación, para reflexionar sobre las nuevas tendencias educativas, socializar buenas prácticas y, en especial, articular esfuerzos conducentes a fortalecer un trabajo en conjunto que permita alcanzar nuevos niveles de excelencia, le damos paso a un ciclo de conferencias que inicia con la presentación del Espacio Europeo de Educación Superior y el Sello de Calidad Universitario, a cargo del experto en gestión educativa del CEPIE, Manuel Lucena Giraldo. Manuel Lucena ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard, lecturer en Stanford University, investigador y profesor visitante en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad de los Andes en Chile y Colombia, el Colegio de México y el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Además, fue representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España en la Fundación Europea de la Ciencia y asesor de proyectos de investigación en la Fundación Carolina. Asimismo, es profesor en la Escuela de Escritura de Penguin Random House, forma parte del Consejo Asesor de National Geographic y miembro de la Academia Europea y de la Academia Colombiana de Historia. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, es un absoluto honor y es abrumador el ocupar brevemente este espacio después de las cosas tan importantes que hemos escuchado. Yo solo quiero añadir un dato que yo creo que es relevante a todo lo que han señalado, y es estadística, y por lo tanto importante.
Las becas que convoca para extranjeros ICETEX, que son las becas importantes, anualmente hay cuatro convocatorias, hay cuatro personas por cada beca que se otorga, en el caso español. Yo creo que es generalizable al resto de países. O sea, hay tres personas, hay tres estudiantes españoles que se quedaron esperando, no pudieron encontrar el cauce para venir aquí a Colombia a estudiar posgrados, y yo creo que eso, bueno, pues es un elemento que me parece importante. Bueno, voy a intentar exponerles muy rápidamente un elemento de perfil que yo creo que es sustancioso respecto a lo que vamos a tratar esta tarde, y tiene que ver con el Espacio Europeo de Educación Superior y el sello de calidad universitaria. Yo quiero empezar por señalar muy, muy rápidamente que hemos estado hablando de la educación española, de la educación colombiana, pero la educación española no existe. Existe la educación española en el Espacio Europeo de Educación Superior. Y en ese sentido, la mayor agregación educativa que existe en el mundo en educación superior es la europea. Y en ese sentido también, los elementos de condicionamiento que implica la existencia del espacio europeo, que es lo que voy a explicarles brevemente, son sustanciales a la hora de acercarnos al presente y el futuro de las relaciones académicas entre Colombia y España. Un pelín de historia. Por supuesto, el origen del Espacio Europeo de Educación Superior es el llamado proceso de Bolonia, los años 80, y yo creo que, hagamos un pelín de ciencia política, que no se nos enfaden los politólogos, estamos hablando del ajuste del estado del bienestar que nace en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial a los cambios que se producen poco antes de la caída del Muro de Berlín realmente. Hay un informe posterior, el informe de Loss del año 96, que intenta entender cuál es el mundo post caída del Muro de Berlín en 1989, y que encuentra una serie de elementos que curiosamente tienen una importancia enorme también en nuestros días, y quizá no tan curiosamente. Primero, el envejecimiento demográfico. Nos hemos vuelto sociedades maduras o viejas. En Colombia ustedes están ya en pleno ciclo del envejecimiento demográfico. En Bogotá hay, creo que un 50% de la población tiene más de 30 años, y eso causó un impacto en Europa fundamental. Estamos ahora seguramente en lo peor del ciclo, pero ese es un elemento importante. El otro tiene que ver con las carencias de la empleabilidad. En ese momento hay una conciencia de que las universidades se han convertido en fábricas de parados, y hace falta vincular las universidades y la formación educativa con las empresas y con la posibilidad de tener una biografía. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, el año 98 se pone en marcha el, como he comentado antes, el Espacio Europeo de Educación Superior, y bueno, pues se declaran, se ponen, se articulan una serie de medidas a partir de unos principios: calidad, movilidad, diversidad y competitividad. Realmente este es el asunto crucial: la adopción de un sistema legible y comparable de titulaciones en todos los países europeos y en todo aquello que llamamos universidades. Y aquí yo creo que hay un punto importante respecto a la situación de otros países y en particular de Colombia. Nosotros solo tenemos universidades en el sistema, con los títulos correspondientes. Las fundaciones universitarias existen como entidades típicamente fiscales, sirven para gestionar fondos, para captar fondos, pero no hay fundaciones universitarias en las cuales se dé clase, es lo que quiero decir, y las corporaciones universitarias directamente no existen. O sea, nosotros solo tenemos universidades, y hubo un esfuerzo de homogeneización de la educación superior universitaria que fue muy traumático, porque hubo muchas instituciones a las cuales hubo que decir: usted no es una universidad. Luego hubo ciertos ajustes con directivas europeas para algunas instituciones de formación profesional superior, dedicadas a cuestiones, por ejemplo, de la moda, enseñanzas artísticas, con determinadas cargas mayores de enseñanza, pero sí es cierto que esto fue traumático. El resultado, en todo caso, es que lo que llamamos universidades son universidades. Otro punto crucial
fue la opción de un sistema, el European Credit Transfer System, el ECTS, según el cual todo lo que un estudiante estudia en una universidad tiene una equivalencia en créditos, lo cual hace muy, lo cual facilita la movilidad. Y por ejemplo, todo lo de los Erasmus, todo lo que tiene que ver con estudiantes que están estudiando en un determinado lugar, en Zaragoza, por ejemplo, y se van a Montpellier o se van a Estocolmo, hay un reconocimiento automático porque hay una convergencia automática de lo que el estudiante ha estudiado en las 1.800 universidades mal contadas que forman el Espacio Europeo de Educación Superior. Otro punto fundamental es el énfasis en el desarrollo curricular. Hay un énfasis también en el desarrollo de contenidos. Y finalmente, se ha señalado antes, bueno, el intento de remoción de obstáculos, ¿no? Lo comentaba el rector Mejía anteriormente. Bueno, pues hay un trabajo con los ministerios del interior, con las agencias de fronteras. En fin, hay que decirle a los ciudadanos de tu país y de otros países que el estudiante, y hay un tópico de la picaresca muy antiguo alrededor de esto, no es un enemigo de la humanidad. El estudiante es alguien que está mejorando la condición humana. Hay toda una tradición aquí que yo creo que habría que analizar. Hay que contarle, bueno, pues a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, ¿no?, que el estudiante extranjero es una fuente de riqueza para el país. Hay toda una pedagogía social que gira alrededor del proceso de Bolonia. ¿Qué pretende para el año 2020 el espacio europeo? Bueno, pues que al menos un 20%, lo comentaba el rector de Almería antes, de los estudiantes tengan una experiencia Erasmus, la dimensión social, los instrumentos de transparencia y la diversificación en la financiación. De ahí para adelante, obviamente, bueno, pues hemos llegado, se han llegado a una serie de conclusiones que son más o menos estas. Hay una correlación entre la formación de capital humano y la renta per cápita, y hay que aumentar la especialización, la productividad y la tasa de ocupación. Por decirlo de otra manera, eso que llamamos muy pomposamente la innovación, las sociedades del conocimiento tienen un punto obviamente central, que es la mejora de la calidad educativa y, dicho en términos también de gramática parda, el aumento del número de doctores que constituyen grupos de investigación y que están vinculados a las empresas. Seguramente habrá otras maneras de hacerlo, pero la manera de la Europa continental tiene que ver con que cuantos más doctores tengamos, y esa es la experiencia de Estados Unidos, de Corea y de muchos países, mejor va a ser la capacidad de la planta productiva para competir en un mundo global. Hay un sitio en el caso español que tenéis ahí, en el cual está recogida toda la documentación sobre el Espacio Europeo de Educación Superior en el caso español. He mencionado antes cuáles son las herramientas de convergencia de las universidades. Mencioné también el ECTS, no me quiero detener, pero sí quiero señalar, ¿no?, que esto es una cosa habitual, que todos los días ya hay cualquier estudiante en un campus europeo y en un campus español que está en esta federación de 1.800 universidades, sabe que tiene que tener 240 de grado en 4 años, más un máster de posgrado de 60 a 120, de 1 a 2 años. Eso creó algunos problemas ya resueltos de reconocimiento de los posgrados colombianos, lo que ustedes llaman maestría, porque en Europa tienden a ser mucho más intensos en tiempo, pero duran un año, en fin. Todo eso es un trabajo que hicimos y yo creo que quedó muy bien resuelto, y por supuesto luego los doctorados. Quizá el elemento destacable aquí es que cualquier persona que haga un posgrado en título oficial, un posgrado de investigación en cualquier universidad europea, debe tener el doctorado no solamente como una posibilidad, sino una posibilidad muy seria. Se trata de que la gente consiga doctorados. Los doctorados son buenos, bonitos y baratos, por lo general, en el Espacio Europeo de Educación Superior, y toda la política pública está orientada en esa dirección. Porque hay un elemento añadido, y como hay muchos estudiantes, esto es importante decírselo. El doctorado no es el final de nada, el doctorado es el comienzo de todo, ¿eh? Uno empieza a investigar el día que tiene el título de doctor, si me permiten los rectores, esa es la filosofía del sistema. Obviamente, alguien que es doctor es alguien que ha averiguado algo por sí mismo y que ha sido capaz de comunicarlo y describirlo según el protocolo de la ciencia.
pero al día siguiente es el día en el que empieza lo mejor, porque ya uno no tiene que depender de nadie, ya no hay otras cosas posibles. Ahí comienza el momento de construir equipos, formar redes, buscar financiación, bueno, convertirte en un postdoctoral, que yo creo que también es muy importante. En el espacio europeo hay muchas políticas de apoyo a los postdoctorales. El otro elemento fundamental fue el suplemento al título. El suplemento al título dentro del espacio europeo es una especie de apostilla, un complemento que permite la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo. El otro elemento de correlación en el desarrollo del espacio europeo de educación superior, ECTS, créditos, suplemento al título importante, es el desarrollo de marcos de cualificaciones. Yo creo que esto a veces se olvida un poco, ¿eh? En la medida en la que hay dos conceptos en el espacio europeo sustanciales, la empleabilidad, hay que mejorar la empleabilidad de las personas, su inserción en el mercado laboral, y el otro concepto, formación a lo largo de la vida, se acabó el mundo en el cual nuestros abuelos colgaban el título y ya, ¡pum!, se acabó. Seguían leyendo, en fin, ese mundo terminó. Nos toca estar estudiando todo el tiempo. Estudiaremos mientras vivamos, y eso es una buenísima noticia, si mantenemos la curiosidad. Todo esto se complementa con el desarrollo de marcos de cualificaciones. Hay un esquema que tiene 8 pasos, lo vamos a ver muy rápidamente, por el cual el mundo universitario no está aislado del mundo profesionalizante. No hay, igual que, por ejemplo, la llamada extensión académica ya prácticamente no existe como tal, ¿eh? En el marco, en el espacio europeo de educación superior, todo esto está pensado en común, está reflexionado sobre el mismo marco. Podríamos preguntarnos entonces, 30 años después del informe de LORS, 20 y tantos, ¿qué es la calidad universitaria? Bueno, pues está claro que la calidad de la educación es la que otorga empleabilidad y formación a lo largo de la vida. Insisto en que con 20 y tantos años uno saca un título, con 30 y tantos otro título, con 40 y tantos otro. Luego uno puede entrar en las llamadas universidades de mayor experiencia o de adultos. Y bueno, pues yo siempre recuerdo como profesor que uno de los mejores alumnos que he tenido en mi vida era un señor que el día siguiente de jubilarse, de retirarse, de manejar un tren, una locomotora, se apuntó a estudiar una carrera de educación superior, ¿no? Yo nunca he tenido un alumno tan motivado. Ese es el concepto. El trabajo de la empleabilidad y creo yo también la reflexión sobre las pasarelas y la movilidad social. Y me voy a explicar claramente a qué me refiero. Todo el espacio europeo de educación superior consigna, crea vinculaciones, líneas de convergencia entre los diferentes segmentos educativos. Se trata de que, por decirlo con una frase que yo repito a veces, pero intento que sea expresiva, no queremos solo que el zapatero llegue a ser doctor. Eso es buenísimo, eso es el valor de la educación, eso es la cohesión social, eso es el sueño de Obama, por decirlo en una metáfora de Estados Unidos. Él es ese que llegó tan lejos, sino también, en términos de explicar la importancia de la empleabilidad, queremos también que el doctor pueda llegar a ser zapatero. Queremos también que en la dirección opuesta la empleabilidad forme parte importantísima, la vinculación con la empresa, la capacidad para la transferencia y para la gestión de aquello que estudia alguien en el espacio europeo. Por supuesto, en la Europa continental, ojo, no confundamos con el resto de Europa, este punto es crucial, porque esto es lo que nos lleva a Colombia, ¿eh? Esta homogeneidad. La educación sirve para dos cosas en el mundo: para crear techos de cristal o como ascensor social. Nosotros compartimos con ustedes una idea de la educación como ascensor social. La movilidad social en nuestras sociedades funciona mediante la educación, ¿eh? Y eso es lo que nos hace homogéneos en lo fundamental. En otros sitios, ya lo sabemos, ¿para qué sirven las universidades? Para hacer techos de cristal. Para que las élites sigan siendo homogéneas, para que permanezcan por los siglos de los siglos y para que, una nota García Marquiana, vamos a morir de melancolía, ¿no? Aquí, en ese lugar condenado a que esos estratos o esos lugares, esos grupos sociales permanezcan, porque no hay educación que les mueva la silla, permanezcan ahí por los siglos de los siglos. Cuando hablamos del chino mandarín, hablamos de ese modelo.
Los mandarines son una clase social que llegó a fabricar un idioma propio, un idiolecto, y bueno, se convirtieron en los mediadores entre el emperador y la masa de campesinos, ¿no? Ese es el modelo perfecto, comillas, de la educación como bloqueante de la aspiración de la movilidad social. Bueno, he comentado ya algunas cosas sobre el Erasmus. Voy a pasar muy rápidamente a dos elementos que pueden ser interesantes, especialmente para quienes estén en gestión educativa. En 2015, en Ereván, en Armenia, hasta ahí llega el Espacio Europeo de Educación Superior, se reunió una conferencia de ministros de educación, determinó una serie de elementos, la preocupación por la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. Por supuesto, construyó unos protocolos, todo esto está a su disposición, no tienen más que verlo. Bueno, yo creo que repasa normas de la calidad educativa, en el sentido de la calidad de la gestión, de la pertinencia, de la capacidad de percepción interna y externa de las instituciones educativas y de las universidades, y también, bueno, vamos a decirlo, la Carta de Derechos y Deberes que los estudiantes, hay un impacto aquí de lo social muy claramente formulado en la lista de recomendaciones que se diseña en Europa. ¿Qué hay que revisar para saber que una institución del Espacio Europeo de Educación Superior tiene calidad? Bueno, que tiene que haber una política de aseguramiento, diseño y aprobación de programas, aprendizaje centrado en el estudiante, admisión, procesos de determinación, estudios sobre el profesorado, recursos, gestión de información. Bueno, el protocolo que hay que ir cubriendo para que la agencia de calidad respectiva, el CNA, la ANECA o la ENCUA, la agencia, el Consorcio Europeo de Agencias de Acreditación, de la cual la agencia colombiana es miembro participante, y esto es muy importante, puedan determinar que la calidad educativa está asegurada. Luego hay otros estándares externos, la consideración de la garantía interna, las metodologías, los procesos, en fin, es todo el impacto del diseño de la calidad en el mundo educativo. Uno de los más divertidos, por supuesto, es aquel viejo refrán periodístico. Hay dos refranes periodísticos que yo soy hijo de periodistas, ¿no? Entonces, lo recuerdo siempre: si quieres un amigo, cómprate un perro. Eso es una cosa que sabe cualquier periodista y hemos sido muy periodistas aquí. Y el otro tiene que ver con que, a fin de cuentas, ¿quién revisa al mensajero? ¿Quién mata? ¿Dónde está el que va a matar al mensajero? Las agencias de calidad también tienen que ser acreditadas desde fuera para que eventualmente el proceso tenga todas las garantías. Se hablaba antes de los programas conjuntos y de las dobles titulaciones. Yo creo que es importante también que sepan que estos protocolos están perfectamente establecidos. Me temo que quizás alguna experiencia no fue buena porque todo esto es muy reciente, aplicarlo pues es difícil, pero bueno, pues todo esto está ya negro sobre blanco y las agencias de calidad lo manejan perfectamente todos los días. Quizá hablar en el caso vuestro de los campus transfronterizos también es interesante, ¿no? O sea, esto es educación posnacional y por lo tanto los procesos están perfectamente establecidos. Quiero señalar también en torno al espacio europeo que hay otros dinamismos vinculados a la importancia de la financiación europea de la ciencia y la investigación. La financiación nacional prácticamente ha desaparecido en los países europeos. Hay una transferencia de soberanía también económica aquí para la gestión de la ciencia y la tecnología. Por eso el Campus Iberus tiene una delegación en Bruselas. Y obviamente hay políticas europeas que impactan de lleno en las universidades del espacio europeo y en su colaboración con todos los países, como Colombia, que es país asociado, que quieren trabajar con ellas. A mí me gusta mucho llamar la atención sobre COST, porque tuve la suerte de trabajar en COST de 2004 a 2011. Y bueno, pues COST, ¿qué es lo que favorece? Bueno, pues COST le pide a los investigadores que ya tengan una financiación básica para arrancar su investigación. Lo que favorece COST es que ustedes con quién quieren hablar y dónde quieren hablar para qué. Eso es lo que permite la financiación COST, que por supuesto está vigente, y articula muy bien la calidad de los grupos de investigación porque le da dinero para lo que usted no tiene, que es para hablar con otros, para hablar con quienes quiere y debe hablar, y para, esa parte también es muy buena, apoyar el desarrollo de investigadores junior, de investigadores jóvenes que, bueno, pues en los veranos, por ejemplo, se pueden reunir con los grupos emergentes y con un par de premios Nobel que pasen por allí y que no tengan nada que hacer más que huir de la familia en agosto, que es un mes horrible en Europa.
El último punto sobre el cual quiero tratar, y específicamente creo que aquí en EAFIT tienen mucho interés, es el del Horizonte 2020. Bueno, pues hay un portal nacional español de Horizonte 2020, lo tienen aquí la dirección. Es una fuente permanente de sorpresas y de retos, en ese orden, sorpresas y retos. Y bueno, pues mi opinión es que desde el punto de vista de la relación con Colombia tiene mucho recorrido todavía, hay 3 años por delante, menos. Hay un 2024 ya en consolidación, pero por supuesto, por determinadas condiciones creemos que las posibilidades que ofrecía Horizonte 2020 y otros programas no hemos sido capaces de explotarlos con suficiente rigor. Bueno, ¿qué consiste Horizonte 2020? Bueno, pues en una financiación masiva, 76.000 millones de euros, en 2014-2020, que sirven para promover retos sociales, liderazgo industrial y reforzar la excelencia de la base científica. En el caso de Colombia, bueno, los objetivos primero, por supuesto, una ciencia de excelencia, el desarrollo de tecnologías de aplicaciones, investigar las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos en 6 áreas determinadas. Hay que competir con los mejores. Hablando con un colombianismo magnífico, hay que lidiarse, hay que pelearse con los más duros del asunto. Nadie espera, ningún investigador senior, no ya junior, senior, que se presente a una convocatoria Marie Curie o alguna otra o agregadas, espera a que la primera le suene la flauta. Esto es un asunto de resistencia, de pulir el esquema, pero bueno, pues por supuesto es factible, es posible, sabiendo que hay, que sobre todo es un proceso de determinación, de aprendizaje de la retórica científica, de la divulgación de la ciencia en un mundo global y de muchos elementos, ¿no? O sea, el que sobrevive, si me permiten, a presentar por lo menos la candidatura, merece una semana de descanso, rectores, por favor, y se aprende muchísimo y se aprende mucho de dónde están. ¿Dónde está la conversación intelectual? ¿Dónde están las referencias? ¿Dónde está la gente con la cual yo quiero crecer y en la cual yo quiero hacer ciencia y tecnología emergente? Y, por supuesto, si encima lo conseguimos, pues te puedes imaginar, ¿no? El punto crucial, yo creo que es un punto que quiero incidir aquí. Se ha hablado antes con los rectores también. Hay que aprender un nuevo género literario. Y el género literario se llama presentar proyectos europeos. Y aquí hablo de nuevo como investigador. Los investigadores de mi generación, yo tengo 50 y, dos palabras que son usuario final, nadie nos educó en ellas. Nadie nos enseñó que había un usuario final, que era alguien que pagaba por lo que hacíamos y al cual teníamos que aportar valor de alguna manera. Valor simbólico, valor relacional, algo. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de el valor de las marcas, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de por qué puede venir y por qué viene un profesor o un investigador a Colombia. ¿Cuál es el valor añadido? Si recuerdan la famosa fórmula I más D más I, la I pequeñita, acuérdense que la I es investigación, mayúscula, la D es desarrollo. Oiga, esto además, ¿a dónde va, no? Y la I pequeñita es el elemento distintivo de la innovación, lo que hace diferente para el usuario final el producto, lo que hace que se decante por ese determinado artefacto cultural, que es como yo creo que habría que llamarlo. Pues todo eso los investigadores vamos aprendiendo, y todo el ejercicio de Horizonte 2020 ha sido muy importante para que los investigadores y los grupos de investigación sepan que al final hay algo al final del túnel y que hay una víctima, un beneficiado, alguien, el entorno social en el que nos movemos, que está detrás de las paredes de nuestras instituciones de investigación o nuestras universidades. Hay todo un proceso de comunicación. Por supuesto, el diseño de eso que llaman un plan de comunicación es sustancial para que el Horizonte 2020 tenga alguna posibilidad de éxito, y yo no conozco ningún investigador al que no le dé un ataque de nervios de pensar en que tiene que desarrollar o poner sobre la mesa un plan de divulgación de resultados. Bueno, creo que todo esto son cosas que están a su disposición, y
con esto yo querría acabar simplemente. Hay que señalar que Colombia está dentro de los países asociados y, por lo tanto, aquí, en este contexto en Colombia, es un programa marco de cooperación con el cual se puede trabajar. Los empresarios e investigadores colombianos interesados deben buscar empresas europeas, realizar un consorcio. Hay un portal de internet que es este, una plataforma de búsqueda de socios donde podéis entrar y donde podéis encontrar las redes futuras. La Universidad de AFIT es muy importante porque es el punto nacional de contacto en el sector TIC de Horizonte 2020 y, bueno, pues esta es la nueva manera de gestionar la innovación global. Este esquema, no, que no se ponga nadie bravo, esto no viene de España, esto lo hizo Colciencias, ¿eh? Así que por esta vez no me... No, pero esta especie de sancocho o de bandeja paisa o de no sé muy bien qué, ¿eh? Nosotros estamos allá arriba y aquí al final es donde nos dan la plata, en resumen, y donde podemos poner en marcha la investigación deseada. Quizás vuelvo a lo anterior en el sentido de entender la experiencia para bien y para mal, en sus buenas prácticas y en sus resultados catastróficos, que los hay, del Espacio Europeo de Educación Superior, que es la Europa más visible en el mundo. Yo quiero añadir este elemento. Es una de las grandes Europas de las que los europeos estamos orgullosos. Seguramente este es un elemento fundamental, el volver a incorporar el mundo del trabajo con el mundo de la educación, construir las pasarelas que vinculen los campos de trabajo. Y este punto es el crucial, ¿no? Una persona que tiene una experiencia de capacitación profesional, que ha sido cerrajero durante 20 años, y esto fue un cambio enorme en Europa y en España, por supuesto, ¿cómo puede llegar a la universidad? No, mire, si usted tiene una formación cualificada, una experiencia, usted puede entrar en la universidad. La universidad es su sitio, la universidad es su casa, la universidad no crea barreras, la universidad ni crea muros, la universidad siempre es porosa y todos podemos estar en ella. Por eso, el desarrollo del marco de cualificaciones del que he hablado antes, creo yo que es una expresión muy fundamental del Espacio Europeo de Educación Superior. Y por supuesto, y con esto termino, habría que añadir quizá un valor añadido compartido, ¿no? Y es el hecho de que ir a Europa, ir a España, puede sumar a los estudiantes, sobre todo el ponerse en contacto con un entorno de acumulación de experiencia humana como seguramente hay muy pocos. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor Lucena por su presentación. Ahora los invitamos a hacer un receso. Los esperamos en 15 minutos para continuar con la jornada académica. Gracias. Continuamos con la conferencia Nuevas Pedagogías y Tecnologías para la Cooperación Académica y Científica, a cargo de la Vicerrectora de Aprendizaje de la Universidad de AFIT, Ingeniera de Sistemas y Magíster en Docencia, Claudia María Cea Restrepo. Durante su trayectoria profesional, se ha desempeñado como científica visitante en el Institute for Human and Machine Cognition, como asesora del Ministerio de Educación Nacional para el Programa de Nuevas Tecnologías, directora de la Red Iberoamericana de Informática Educativa y del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y como integrante del Comité de Sistemas de Información de Colciencias. Su experiencia y conocimiento en temas de innovación educativa, tecnología, aprendizaje digital y colaborativo, formación de docentes y producción de contenidos digitales le han permitido liderar iniciativas de alcance local, nacional e internacional como el Plan Digital TESO y el Plan Nacional Colegios 10 TIC. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Primero, pues, muchas gracias por este espacio para compartir un poco desde lo que ha sido la experiencia de AFIT de estos últimos años en una transformación de estos procesos de aprendizaje. Le hemos dado pues el título a la presentación hoy de Nuevas Pedagogías y Metodologías para la Cooperación Académica. Esta universidad ha tenido una trayectoria importante en el tema de tecnologías en educación. Hace aproximadamente 33 años comenzó la línea de investigación y desarrollo en informática educativa y desde ahí comenzamos a trabajar en, bueno, cómo se podían aplicar estas tecnologías primero. Primero en la educación superior y luego el desarrollo de una investigación sobre
y problema de la enseñanza de las matemáticas en primer semestre, que nos permitió desarrollar un sistema tutorial inteligente en análisis y trazado de curvas polinomiales, nos permitió entender que el gran problema del aprendizaje de las matemáticas en la universidad se refería a los problemas y los vacíos que ellos tenían desde la primaria y desde el bachillerato, o sea, más desde la aritmética y el álgebra que el cálculo mismo que se veía en el primer semestre. Esto nos permitió pues incursionar también en hacer investigación en los problemas de la educación preescolar básica y media, y con eso pues fuimos desarrollando una capacidad de trabajar el uso de las tecnologías en todos los niveles de la educación. En el año, al cumplir los 50 años de la universidad, realmente se crea entonces el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje, conocido como Proyecto 50. Fue un regalo del Consejo Superior a la Universidad, que lo que buscaba era, bueno, ¿qué podemos hacer para marcar estos 50 años? Los primeros 50 años fueron años de desarrollo, los siguientes 50 años tienen que ser años de excelencia. Entonces, ¿qué mejor que un laboratorio donde los docentes puedan empezar a construir sus innovaciones, hacer todas las transformaciones que eran necesarias para responder a las necesidades actuales de nuestros estudiantes y a la sociedad misma en la que estamos inmersos? Entonces, este laboratorio se creó con la misión de potenciar las competencias de los docentes a través de la innovación en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa, con unas estrategias relacionadas con cómo desarrollar esas competencias con los docentes, cómo innovar en toda la gestión curricular, cómo desarrollar tecnologías para el aprendizaje que nos permitieran generar unas nuevas experiencias de aprendizaje, tener un currículo realmente vivo para ofrecer en nuestros programas académicos, y cómo ir construyendo unos ecosistemas digitales que puedan soportar todos estos procesos de aprendizaje. Hace un par de años hicimos como un inventario de qué había pasado después de esa creación de ese proyecto, y empezamos a encontrar pues que se habían generado una cantidad de iniciativas en todas las distintas escuelas de la universidad y de, digamos, de en todos los formatos, algunas con mayor tecnología, con más creatividad, con mayor producción de contenidos, pero que realmente empezaban a darnos la oportunidad de varias transformaciones. Una transformación en lo que era la experiencia de enseñanza del profesor, una transformación en la experiencia de aprendizaje del estudiante, una transformación en los ecosistemas para el aprendizaje y una transformación institucional. Entonces vamos a hablar como un poquito de cada una de ellas. En cuanto a la experiencia de transformación de la enseñanza de los docentes, entonces digamos que empezamos a hacer conciencia de cómo empezaban a cambiar los roles, cómo íbamos centrando mucho más este proceso en el estudiante y cómo el docente asumía ese rol de diseñador de experiencias de aprendizaje. Es muy distinto preparar una clase cuando yo voy a enseñar un contenido a cuando yo voy a preparar una clase para que el estudiante viva una experiencia de aprendizaje. Cuando estoy enfocado en qué va a aprender ese estudiante, qué va a hacer con eso que aprende y cómo voy a evaluar ese proceso de aprendizaje. Entonces, cambiar ese rol de solamente preparar para la enseñanza a preparar para el aprendizaje, pues digamos, es una de las transformaciones que hemos logrado. Orientar el desarrollo de esas competencias de los estudiantes, generar espacios de coevaluación, ¿cierto? Que el estudiante también empiece a tener una cultura frente a esa evaluación y un uso eficiente de todos los recursos educativos, incluyendo pues el tema de cómo usar muy bien todas estas tecnologías. Algo que hicimos en Proyecto 50, y tal vez no lo mencioné desde el principio, era que nuestra gran disculpa fue el integrar las tecnologías de información y comunicación, digamos, fue el gancho de cómo fuimos motivando a los docentes para ir haciendo todas esas transformaciones. E igualmente, luego vamos a hablar pues con más detalle cómo fue transformándose también ese rol del estudiante, cómo se vuelve el protagonista de ese proceso de aprendizaje, se vuelve responsable de alguna manera de su proceso, no es ya solamente lo que le entrega el docente en el aula, sino la construcción de ese proyecto de aprendizaje que desarrolla el estudiante, al cual integra otras actividades que no necesariamente están en el aula, y pues el rector dice en todos los distintos espacios que nosotros educamos en el aula pero formamos en el campus. Y parte de esos grandes retos es cómo integrar ese currículo visible en las asignaturas con ese otro currículo no tan visible que tienen en todas las oportunidades de aprendizaje en el campus. Empezamos también a trabajar una relación entre cómo organizar
las actividades de las clases a partir pues, de las taxonomías de Bloom, de poder expresar cuáles son esas estrategias de aprendizaje que son, que se adaptan mucho mejor de acuerdo al nivel de cada una de las categorías. Entonces empezó todo un tema de diseñar esos ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta todos estos elementos pedagógicos. Partimos de que ustedes, los profesores, pues son profesores muy formados en su área disciplinar, con sus maestrías, sus doctorados en área disciplinar, pero no tan formados en la parte de ser docentes. Normalmente el docente empieza imitando al docente, digamos, del que más aprendió durante su proceso de formación, y luego, pues digamos, vamos entregándole todas estas herramientas y esas tecnologías educativas para que ellos vayan realmente entendiendo cómo es que aprende el estudiante, y no me quedo solamente en cómo hago el proceso de enseñanza. Como les dije hace un rato, pues le incorporamos todo el tema de tecnologías. Entonces empezamos a establecer cuáles son esas tecnologías que necesita un docente para realizar todo ese quehacer. Entonces aquí tenemos un cuadro donde ustedes pueden ver pues todas las tecnologías que tienen para la gestión de documentos, para las anotaciones, para hacer sus presentaciones, para el manejo de las imágenes, para el manejo de los portafolios, para organizar más juegos y hacer más lúdicas las clases, para comunicarse, los buscadores de información, los marcadores de información. Bueno, son un gran volumen de herramientas, pero que realmente cuando uno mira cuál realmente no necesita ese profesor. Al principio ellos se nos asustaban, pero este se convirtió en un mapa y un cierto ambiente personal de aprendizaje donde el profesor ya iba asistiendo a los laboratorios e iba incorporando las distintas herramientas en cada una de sus clases o de sus actividades pues, en el aula. También entonces empezamos a construir con ellos unas comunidades de aprendizaje donde ellos pudiesen compartir esas experiencias que iban, todas esas innovaciones que iban trabajando en las aulas, cómo mostrarle a los otros docentes que sí se pueden hacer esas transformaciones, cuáles eran esos marcos conceptuales de cada una de ellas, qué herramientas se utilizaban para cada una de estas innovaciones y cómo lo aplicaban realmente en el aula. Ellos empezaban a compartir estas experiencias y iban construyendo pues estas redes, e íbamos igualmente haciendo un reconocimiento y destacando todas las actividades que ellos realizaban internamente, y esto de alguna manera es una motivación para continuar en este proceso de transformación. El año pasado desarrollamos una convocatoria, entonces para entrar ya más fuertemente en cumplir esa promesa que tenemos en el proyecto educativo institucional del aprendizaje activo. Entonces, cómo desarrollar realmente el aprendizaje activo y cómo, aprovechando, digamos, esta nueva tendencia del aula invertida, ¿cierto?, donde decimos que lo que antes hacíamos por fuera del aula, ahora lo hacemos en el aula, y lo que antes hacíamos en el aula, ahora lo hacemos por fuera del aula, donde realmente el estudiante toma el control de ese proceso de aprendizaje, porque claramente para llegar a la clase tiene que tener preparados unos temas, donde digamos esos primeros niveles de conceptualización, comprensión y aplicación los puede desarrollar el estudiante con muchos recursos digitales, con videos, con lecturas, con ciertos talleres. Pero cuando voy al aula realmente voy a tener esa interacción con el profesor para resolver los casos, resolver los problemas, hacer talleres de mayor profundidad, hacer proyectos en los cuales ya trabajo más el análisis, la síntesis y la evaluación. Entonces con esto tuvimos dos proyectos por cada una de las escuelas, entonces fueron 12 proyectos. En cada uno de ellos tenía que estar vinculado un profesor de tiempo completo, un profesor de cátedra y un estudiante de los que decimos como asistente académico monitor. De tal manera, pues siempre todos nuestros proyectos involucran a los profesores de cátedra, tratamos de que ellos sean parte de toda esta formación y de toda esta cultura de la transformación que estamos haciendo. Entonces es importante que estén siempre en todos los proyectos, pero que también los estudiantes se vinculen en ese proceso de enseñanza y en ese proceso de construir estas nuevas herramientas para el aprendizaje, que también sean apoyo al docente en el momento de hacer toda esta transformación. Curso de ingeniería concurrente es un curso de octavo semestre de ingeniería de diseño de producto. Es lo que llamamos del ciclo ya profesionalizante, donde preparamos a los estudiantes básicamente ya para su interacción en el entorno laboral. El curso está dividido en dos partes. Una primera parte que es lo que llamamos toda la planeación, cómo un estudiante de ingeniería de diseño planea un proyecto de diseño articulando unas herramientas, y la segunda mitad son unas herramientas de trabajo colaborativo. Entonces, el módulo que intervenimos, hay una herramienta de este curso que se llama
UFD, que es básicamente la interpretación de las necesidades del usuario en requerimientos técnicos, digamos que es un procedimiento complejo de varias etapas. Y en el pasado teníamos una herramienta muy mecánica, básicamente se puede ver como una tablita que se llena con ciertos elementos, pero lo que quisimos hacer en este curso y con esta implementación era que la clase no se volviera a llenar esa tabla, sino básicamente que ellos supieran cómo llenar la tabla por fuera y básicamente en el curso acompañarlos en las últimas fases de interpretación y análisis de esa tabla. La experiencia fue positiva, pero también lo llamaría traumática, porque realmente no es fácil. Es repensarse a sí mismo, repensar la forma, digamos, de impartir conocimientos, recibir un acompañamiento. También hay que reconocer que el tiempo fue corto. Cuando esto inicia, realmente no teníamos una dimensión de qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, ni prácticamente qué era el contenido. Vimos que el estudiante realmente aprecia bastante estos trabajos donde la clase se interactúa y se lleva como a un siguiente nivel. Entonces yo creo que hubo una gran transformación. De hecho, nosotros indirectamente en este curso tratamos de apostarle bastante a una transformación, y si bien hubo un enfoque desde el punto de vista del acompañamiento con Proyecto 50 en un módulo, nosotros tratamos en otros momentos de empezar a impartir algo o de lo que hemos aprendido en hacer prácticas las clases. Básicamente, como reto de los profes y el grupito de profesores, nos pusimos el reto de escribir un artículo al respecto para realmente contribuir desde la parte científico-académica, para que la experiencia también quede documentada. Creo que ahí es donde están los grandes retos, no solo para este curso, que lo vivimos, sino para las futuras implementaciones, es planear bien la estrategia de llevarle ese material al estudiante, cómo hacer que el estudiante sienta el interés, el reto o la necesidad de prepararlo para que realmente el éxito de la sesión se vea y se refleje en la contribución que haga el estudiante. La segunda transformación que tiene que ver con esa experiencia del aprendizaje del estudiante. Como les dije, hemos estado tratando de integrar ese currículo visible con ese otro currículo posible que nos da la universidad y que nos da el campus, y donde entonces también ponemos como foco el tema de las competencias del siglo XXI. Es una de las, digamos, exigencias que tenemos todo el tiempo por parte de los empresarios, decir por favor que estos estudiantes trabajen muy bien en equipo, que sean muy autónomos, que manejen las tecnologías de la información, que sean creativos, que se comuniquen muy bien. Entonces digamos que se las fortalecemos, si bien se trabaja ya y se integra los currículos formales, también las trabajamos a través de todas esas otras actividades que están por fuera del aula. Entonces ponemos ese énfasis muy bien en cada una de estas competencias. El aprendizaje activo entonces como la herramienta principal para todo este proceso de transformación. Disponemos de una serie de contenidos educativos que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años con los profesores, con contenidos, digamos, muy propios de las investigaciones, y entonces cómo acercamos ese conocimiento científico a ese conocimiento para el aprendizaje. Entonces tratamos de no replicar cursos que podrían estar ya muy bien desarrollados en otras universidades, y ahí más bien tratar de hacer cooperación y nosotros aprovechar el conocimiento que surge de nuestros grupos de investigación para que con ellos entonces desarrollemos este tipo de objetos de aprendizaje o este tipo, digamos, de estrategias y de programas virtuales. Entonces ahí tenemos una... Hemos incursionado también en tener la posibilidad de ambientes virtuales, igualmente que ambientes híbridos. Entonces tenemos tanto en educación continua como en educación formal una serie de programas. Y digamos, el último año empezamos también a incursionar ya en el tema de los MOOC, trabajando pues digamos en temas en los que nosotros sentimos que tenemos ya un conocimiento acumulado por investigación, o en caso de estática, pues un trabajo que se ha venido haciendo en investigación muy juiciosamente desde hace varios años y que nos ha permitido disminuir fuertemente los índices de deserción, dado que la estática en ingeniería es una de las asignaturas que llamamos calientes porque tienen mayor número de deserción de estudiantes. Tenemos un centro multimedial, entonces ahora estamos integrando estos programas del Laboratorio de Innovación de Educación Virtual y de ese centro multimedial para que entonces todos, digamos,
aporten a estos nuevos procesos de aprendizaje y a estos nuevos retos con los conocimientos que de alguna manera cada uno había desarrollado. Este centro multimedial ha tenido una gran experiencia en producción audiovisual, pero también en la transmisión en vivo de todos los auditorios de la universidad. Ya con cámaras robóticas podemos entonces estar ofreciendo en línea a las personas que están por fuera un streaming de lo que está sucediendo en cada uno de los auditorios, y como saben, aquí tenemos una agenda académica muy fuerte cada día del año. Igualmente, para esta transformación de aprendizaje, pues se han dispuesto ya una serie de herramientas que nos permiten fortalecer la gestión o los procesos académicos, ya de herramientas informáticas, e igualmente todos los procesos curriculares. Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso de registro, de matrícula de los estudiantes, de la programación académica, pero por el otro lado, todas aquellas que apoyan el proceso de aprendizaje, o sea, ya la gestión curricular, la gestión por las competencias, las herramientas para gestionar los procesos de aprendizaje, las herramientas de evaluación, de colaboración, de los portafolios educativos, que también entonces tienen que apoyar todo ese proceso de aprendizaje del estudiante. Hemos dispuesto las aulas, ¿cierto? Se han transformado todas las aulas de la universidad de tal manera que se posibilite ese aprendizaje activo con un mobiliario que permita la configuración de distintas formas de acuerdo a la estrategia didáctica que se está utilizando, con tableros 360 para que se puedan utilizar, digamos, todas las paredes de las aulas como tableros y como expresión creativa de las construcciones que se hacen en el aula, e igualmente toda la tecnología que sea necesaria para tener telepresencia, pues videoconferencia, acceder a los recursos que están en la red en cualquier momento en que sea necesario, pues, trabajarlo en las aulas de clase. Y pues hemos potenciado este tema de la clase invertida, digamos, como uno de los modelos que se comienzan a privilegiar en este momento para que el estudiante tome una mayor autonomía sobre el proceso de aprendizaje del estudiante, pensándolo en grupos pequeños y en grupos grandes. Tenemos una experiencia de un aula de pedagogía inversa que es para 160 estudiantes, donde trabajamos en grupos de 9 para que dentro de los 9 puedan hacerse sus grupos de 3, que ya las investigaciones han mostrado que es la mejor forma de configuración, y que entonces trabaja con metodologías especiales para que uno pueda tener clases tipo auditorio, pero que desarrollen completamente aprendizaje activo y aprendizaje colaborativo. Vamos entonces ahora un poco ya a esa transformación de los distintos ecosistemas de aprendizaje, y cuando hablamos de esos ecosistemas ya integramos un poco la tecnología, el aula, las metodologías. Algunos los hemos comenzado más desde la parte no formal, pero ahora estamos mirando cómo podemos lograr curricularizar, decimos, todo este tipo de proyectos. Este es un mapa de la universidad como para hacer más o menos cómo hemos ido haciendo todas estas transformaciones de esos ecosistemas. Comenzamos por la parte del bloque de ingeniería. El bloque de ingeniería fue diseñado para trabajar aprendizaje basado en proyectos. Entonces, en el quinto piso está el espacio de los problemas. Ahí llegan todos los problemas, digamos, de ingeniería que se pueden trabajar desde AFIT Social o desde Innovación EAFIT, y que se pueden volver entonces problemas que se desarrollan desde el punto de vista académico. El cuarto piso ya es el espacio de las soluciones. Entonces tenemos todas las herramientas que puedan hacer simulaciones, que puedan mostrar un primer comportamiento de esa solución y donde se pueden hacer todos los diseños. Allí también está el cibercomputador, en este momento Apolo, que permite hacer procesamiento de información para todas estas soluciones. En el tercer piso está el espacio de la materialización. Ahí está, digamos, la materialoteca y todos los materiales que se podrían integrar en la solución. El segundo es el espacio de las tecnologías. Entonces está la mecatrónica, ¿cierto? Y todas las soluciones eléctricas y electrónicas. Y el primer piso es donde está ya la manufactura, donde se puede materializar completamente esa solución. Entonces, una forma como no tenemos allí, digamos, aulas de clase, son todos laboratorios, todo está basado en los proyectos, digamos, bajan en forma horizontal. Los profesores están dispuestos en cada uno de los pisos de acuerdo, digamos, a la etapa en la que ellos intervienen. Entonces, hay profesores de los distintos departamentos académicos, pero que están dispuestos de acuerdo a la solución o al trabajo del proyecto que están realizando. Tenemos otros ambientes como el laboratorio financiero, pues que también es una réplica de la bolsa del mundo real y que está conectado en todo momento también con todas las bolsas internacionales.
la sala de audiencias como un espacio también de experimentación para los estudiantes de Derecho. La fábrica de aprendizaje, esta es una de las últimas construcciones, simula completamente una producción de una fábrica. Entonces tenemos allí, participan estudiantes de administración, estudiantes de finanzas, de economía, cada uno como si estuvieran en una real empresa, cada uno estudiando los problemas desde su disciplina y desde su punto de vista. Entonces nos permite tener problemas convergentes y donde se integran estudiantes de distintas disciplinas para los laboratorios que se desarrollan en esta fábrica, igualmente los de ingeniería de producción, ingeniería de procesos, que tendrían que ver ya más con lo que sucede directamente en estos procesos de manufactura. Tenemos aquí, digamos, uno de los proyectos, digamos, bandera que hemos tenido en los últimos años, que fue el carro solar. Esto apoya todo lo que son los ecosistemas de aprendizaje basados en retos. Entonces era una competencia en Australia, tenían que atravesar pues toda Australia con un carro solar. El proyecto es completamente construido con los estudiantes, trabajamos con grupos de 35 estudiantes de todas las programas de la universidad. Entonces hay estudiantes de negocios internacionales que se encargan de todo el tema de importación y exportación junto con los abogados, por ejemplo, muchas veces de importación de piezas que se requieren para la construcción del carro solar, la exportación del carro a Australia para la competencia, la importación nuevamente del carro para regresar a Colombia. Entonces en cada uno de ellos hay la oportunidad para que cada uno de los estudiantes pueda experimentar de alguna manera desde su disciplina, pero además el trabajo interdisciplinario y el relacionamiento y la construcción que ellos hacen al poder trabajar entre ellos, pues entre sus pares, y acompañados todo el tiempo por los profesores de la universidad. Cambria es otro de estos proyectos basados en retos. Este ya fue un carro eléctrico que participó en una competencia en Holanda. Veamos aquí uno de los testimonios de los estudiantes. La vida se trata de mirar nuevos horizontes y así la creación de nuevos futuros. Futuros que antes fueron solo sueños. Ahora queremos dar el primer paso. David Castro Fandiño, Ingeniería de Diseño, 20 años. Si una máquina se detiene, él encuentra el error. Cuando no sabemos cómo hacer algo, él insiste en buscar la manera. Alejandra Muñoz, Negocios Internacionales, 17 años. Gracias a su eficiencia, conseguimos las llantas, los motores, las cámaras y los uniformes. Su mirada es milimétrica. Se ha vuelto amiga de los números para hacer un presupuesto exacto. Lo sabe todo. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué falta allá? Camilo Guzmán Vélez, Psicología, 23 años. ¿Qué hace un psicólogo en este proyecto? Todos nos preguntamos eso cuando llegó. Ahora nuestro capitán. Su pasión, dedicación, paciencia y energía son las que mantienen a este equipo andando. Carlos Gamboa Mosquera, Comunicación Social, 19 años. Carlos, un comunicador experto en el pulido de la carrocería. ¿Quién lo diría? En el proyecto es productor, ingeniero y escultor. Su sonrisa se amplía cuando menciona que somos el único equipo del continente en participar en el reto iLumen. Creemos en la innovación que trasciende. Sabemos que con el desarrollo de nuevas tecnologías comenzamos a trazar un rumbo diferente. Los de la generación que aprende e innova para impactar positivamente la vida de las personas. Para hacer que la idea de un mundo mejor sea una historia real. Este es un video preparado por los mismos estudiantes en la búsqueda de recursos. Esto nos llevó a crear una gran plataforma para el aprendizaje, ahora que se llama Kratos, donde ya viene financiado en principio ahora por Postobón, donde ya tenemos otros tres grandes retos para continuar, digamos, generando estos nuevos ecosistemas, estos nuevos espacios y nuevas oportunidades para estos procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Este es otro de los retos de supercómputo, donde se están preparando para una competencia en Europa. Bueno, tenemos también la construcción de nuevas narrativas con el centro multimedial, otros nuevos espacios para los estudiantes, el centro de lectura y escritura CLE, que también es para acompañar el desarrollo de todas esas competencias de lectoescritura. El Media Lab también ahora en todos los temas de transmedia, también les da a ellos la posibilidad de ver esas nuevas narrativas de comunicación donde se integran todos los medios. Nuevas formas de aprendizaje de los idiomas, ¿cierto? Una cocina pedagógica para aprender inglés y para aprender otros idiomas. Una sala multimedial en la biblioteca que sea también entretenimiento, pero al mismo tiempo el poder acceder a estos audiovisuales.
En la biblioteca hemos dispuesto también ya todo un primer piso, un espacio de aprendizaje autónomo donde puede haber aprendizaje individual, privado, individual, público, digámoslo así, en grupos privados y en grupos públicos, y que está conectado completamente con el segundo piso de la biblioteca para ya poder acceder a toda la información, a todas las colecciones y a todos los servicios que ofrece la biblioteca. Bueno, las aulas de los bloques que ya les había mencionado que también se habían dispuesto todas para el aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo, y una plataforma virtual donde se puede acceder, digamos, a todos estos recursos y todos estos contenidos que se trabajan con los profesores. Luego, digamos, después de toda esta transformación de la enseñanza, de la transformación de los procesos de aprendizaje, de la transformación de los ecosistemas, entonces a partir de este año se hace ya esta transformación institucional de la universidad, donde se genera una vicerrectoría de aprendizaje, una vicerrectoría que lo que busca entonces es generar esas condiciones de calidad, de excelencia académica para hacer de la enseñanza y el aprendizaje una experiencia de vida. Estamos buscando que realmente EAFIT sea para todos nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad, todos nuestros profesores, una experiencia de vida. Y pues miramos entonces pues cómo era un proceso de enseñanza, aprendizaje centrado en el estudiante, bastante complejo. Realmente en el lado izquierdo vemos todo lo que es la gestión curricular. Luego nos vamos moviendo hacia la gestión del docente, al centro está esa gestión de ese aprendizaje del estudiante. Luego al lado derecho ya entran esos ecosistemas a interactuar en todo ese proceso y digamos que tenemos un gran centro de excelencia como motor para él. De ahí entonces planteamos ya cómo debería ser esa rectoría, planteándola entonces con 5 procesos. Un proceso de gestión académica, que recoge pues todo lo que tiene que ver con la planeación, la inscripción, la admisión, el fin de ciclo de los estudiantes, la asesoría académica en general para los estudiantes y todo lo que es la logística como tal para disponer esos ambientes de aprendizaje para los estudiantes. Un centro de excelencia en enseñanza de aprendizaje que esté en todo momento haciendo investigación alrededor de lo que hacemos, esté haciendo analítica sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, esté formando a los docentes en todas estas nuevas pedagogías, estas nuevas metodologías, acompañándolos para hacer todos estos procesos de innovación y generar todos los recursos educativos que se puedan instalar para transformar estos ambientes de aprendizaje. Luego un proceso de formación integral que realice esa gestión integral del profesor, la gestión integral del estudiante y la gestión integral del currículo. Un proceso de aseguramiento del aprendizaje que nos permita llevar pues el estudiante a algo que ha sido un distintivo de EAFIT, que es la práctica profesional, pero que no sea solamente el trabajo de pues la oportunidad de ir a la empresa y a ese mundo real, sino realmente de cómo yo allí puedo asegurar ese aprendizaje del estudiante, cómo yo puedo medir que la promesa que la universidad le ha hecho se está cumpliendo y que cuando regrese nuevamente en los semestres que le faltan, pues podamos atender dónde encontró ciertos vacíos que hay que fortalecer, ¿cierto? Y cómo puedo profundizar en aquellos temas que después de esta experiencia de práctica me llamaron muchísimo más la atención. Pero que también integre y se registre esa movilidad estudiantil nacional e internacional que tenemos en este momento y todas aquellas otras competencias que se desarrollan a través de proyectos como Kratos, pues, como Cambria, como todos los que vimos hace un momento que son parte, no formal en este momento, pero es parte de ese proceso de aprendizaje. Y finalmente un proceso de gestión de la calidad académica donde podamos tener entonces esas analíticas y todos esos indicadores de calidad donde se hagan los procesos de aseguramiento de la calidad de los distintos programas con los registros y procesos ante el Ministerio de Educación y ante las agencias internacionales. Y todo esto permeado siempre desde un centro de integridad, ¿cierto?, que nos permite en este momento acompañar desde el proceso de diseño mismo, de diseño curricular de los programas, cómo desde ahí lo vamos mirando con integridad. El año pasado tuvimos una experiencia en ingeniería de diseño donde desarrollamos uno de los proyectos, era la parte que tenía que ver con energía e iluminación basados en el Principito, donde ellos desarrollaron unos productos preciosos, pero todo basado muy bien en todos estos principios que se les ofrecían desde allí. Y ahora lo estamos haciendo con otros 10 nuevos cursos de administración de empresas, también trabajados todos inspirados desde esta literatura de la integridad.
E igualmente, pues tenemos como gran función el poder atraer los estudiantes y retener, digámoslo así, aunque retención es una palabra muy dura, pero que se sientan aquí a gusto, se mantengan con nosotros, que podamos generar un acompañamiento con ellos a lo largo de la vida. Y por eso entonces tenemos también en esta vicerrectoría la oficina, digamos, de mercadeo institucional. Y ahí pues hemos definido de todo esto un mapa estratégico donde pues hemos creado unos procesos de ese ciclo de aprendizaje, desde el crear todas estas condiciones de excelencia, poderlas activar en el momento que nos llegan los estudiantes, poderlos conectar a ellos con todos estos ecosistemas, que allí ellos puedan descubrir y construir ese conocimiento, que podamos evaluar esos aprendizajes y que podamos realmente medir esos resultados y tomar pues todas las medidas de mejoramiento que sean necesarias para irlo fortaleciendo y mantener siempre ese ciclo. Entonces, con esto yo termino de mostrar, bueno, cómo las tecnologías nos han permitido hacer todas esas transformaciones, y es esto pues lo que estamos trabajando hoy desde la Universidad de AFI. Muchas gracias. Agradecemos a la vicerrectora por compartir con nosotros sus conocimientos. Para terminar el ciclo de conferencias, invitamos nuevamente al escenario al director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, CEPIE, Pablo Martín González, quien presentará el programa Erasmus Plus. Pablo Martín González es licenciado en Derecho de la Universidad de Granada y alumno de la cátedra Jean Monnet de la misma institución. Además, es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y se ha desempeñado en diversos cargos públicos, labor gracias a la que fue reconocido con la Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Ok, pues buenas tardes otra vez. Voy a procurar ser lo más práctico y breve posible, no cansarles mucho, que ya a estas horas estará la gente un poco cansada. A mí me toca hablar de, aunque se haya pasado la diapositiva, de los nuevos planteamientos y oportunidades para Iberoamérica en el marco de una de las cosas que venimos haciendo nosotros en España, que es la gestión del programa Erasmus Plus. Me van a perdonar si mi voz no es la mejor, pero bueno, ya el aire acondicionado tiene la culpa, tanto avión, es malísimo subir, bajar, estar todo el día. Yo venía a estar en Madrid el pasado domingo, un tiempo frío, aquí hace un tiempo maravilloso, prefiero estar aquí, sinceramente, no como en España, pero la salud lo sufre. Bueno, pues estamos hoy aquí y me gustaría enmarcarlo en una iniciativa que se ha lanzado por primera vez, que es la Feria Educativa Estudiar en España. Lo comentábamos antes con el rector, que va a trasladarnos a Medellín, que es donde hemos empezado, a Barranquilla y a Bogotá finalmente, para presentar la oferta educativa de nuestras universidades. Uy, me he equivocado. Siendo breve, ¿a qué nos dedicamos nosotros? El CEPIE tiene dos gorras, yo tengo dos gorras, tengo dos cosas que hago habitualmente, a veces no sin dificultad. Una es la gestión de los programas educativos europeos, que es de lo que me voy a detener ahora en un poquito con más detalle, y por otra parte es lo que se refiere a la promoción internacional de nuestras universidades, de las universidades españolas. En esta línea me gustaría presentarles muy brevemente qué es lo que hacemos. Y este es el motivo, y lo comentábamos antes con los rectores, y lo comentaba yo antes con ellos. Estamos abiertos, España es un país abierto al talento, si no estaríamos muertos. O sea, aquel país que no se crea que puede abordar un proceso de internacionalización hoy en día, en el ámbito universitario, ya sea de la internacionalización como tal o de la investigación, a vivir en un coto cerrado, y me refiero a determinadas decisiones que toman agentes internacionales hoy en día, algún vecino del norte que tienen ustedes o algún país europeo que tenemos nosotros, va por el mal camino, se equivoca. El camino es el contrario, el camino es abrirse, que circule el talento, porque yo esto del robo de talentos no me gusta. A mí me gusta que el talento circule, que hoy estemos aquí, que hoy estemos allá, que alguien venga a formarse en mi país, que españoles también, y tomo lo que decía el rector antes, vengan acá a Colombia. Yo creo que eso es lo bonito, eso es lo trascendente, lo importante es que el talento circule. Bueno, no me voy a detener más allá, ni razones para estudiar en mi país, porque ni que somos un país seguro. Simplemente les quiero dar algún dato para que vean cómo nos tomamos en serio nosotros este tipo de cuestiones. Somos el primer país en recibir estudiantes Erasmus ininterrumpidamente desde el año 2001.
del resto de Europa. Recibimos en torno, y era de 74.000 participantes anuales, no está nada mal, y también somos el noveno país en recibir estudiantes extranjeros, aunque a mí la palabra extranjero no me hace mucha gracia, me gusta más internacional. Extranjero me da un sentimiento de rechazo, yo a lo mejor de internacional, que es mucho más bonito. Y recibimos, como se decía antes, en torno a 100.000 estudiantes anuales, de los cuales un porcentaje muy importante son del ámbito de Iberoamérica, como me gusta decir a mí, lo cual nos da una dimensión de lo que significa para nuestro país la recepción de estudiantes internacionales de más allá. El sistema universitario español, para aquellos que no lo conozcan, está formado por 84 universidades, 50 públicas, 34 privadas, y permítanme la broma que les diga hasta ahora, todas son hijas mías. Yo no distingo entre una universidad pública como tenemos aquí, hoy en Colombia que tenemos 29, hay 14 públicas y aproximadamente otras 14 privadas, todas son iguales, todas representan lo que es nuestro sistema universitario y todas están emprendiendo un proceso de internacionalización. Y eso se enmarca porque para mi país la internacionalización es una prioridad. Hicimos una cosa que es importante, aun con muchos fallos, y estamos ahora en un proceso de revisión de qué hemos hecho, que es adoptar una estrategia de internacionalización conjunta que implique a todos los actores del ámbito, tanto a las universidades como las distintas administraciones, no solamente el Ministerio de Educación, al cual yo aquí tengo el honor de representar, sino también el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo, el Ministerio de Migración, el Ministerio de Asuntos Exteriores, profesores, estudiantes, todos los actores que pueden tener el proceso, porque para España la internacionalización de sus universidades es una prioridad. Y por eso nos lo tomamos en serio y, entre otras cosas, mi gobierno creó el organismo que yo tengo el honor de trabajar en él. Y siempre lo digo, no tengo trabajo más bonito que el que yo tengo ahora. Yo he pasado por muchos ministerios, he hecho cosas muy aburridas, cosas muy interesantes también, pero tan bonitas como las que hago ahora, créanme, no hay en esta vida. Entonces, me voy a detener el programa Erasmus Plus, que es a lo que me toca a mí hablarles, y hacer un poquito de historia. Este programa cumple 30 años, lo decía antes Manuel cuando hablaba en su presentación. Para Europa, el tema, esto nace en el año 87, ha llovido un poco, cuando los jefes de Estado deciden que quieren hacer un programa, y en aquel momento, y cito de memoria, para incrementar la competitividad y pelear de en pie de igual con Estados Unidos y Japón, que eran los colosos del año 87. España, mi país, acababa de ingresar a la Unión Europea, llevábamos apenas un añito, y fuimos de los exactamente 11 países que participaron por primera vez, de los valientes. En aquel momento salieron 95 estudiantes. Años más tarde se mueven 300.000 europeos al año en educación superior. España mueve en torno a 45.000, de 95 a 45.000. El salto ha sido brutal y afecta a muchos ámbitos educativos. Ahí lo verán, que se han movido aproximadamente en este periodo 4,4 millones de estudiantes universitarios, y no solamente estudiantes, sino también profesores y también personal. Y el impacto sistémico es muy importante. Yo simplemente quería que lo supieran para que vieran esto. Ahí lo tienen, somos el primer país en recibir estudiantes anual de Europa. Recibimos cerca de 45.000 todos los años. Yo creo que es para sentir una satisfacción muy, muy importante. Y somos de los países que más estudiantes enviamos, el tercero en este año de convocatoria, 39.445. Estas son fechas cerradas. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión. España es un país de tamaño medio, es como Colombia, más o menos en cuanto a población. Estamos por delante de países como pueden ser Italia, que es bastante más grande que España, o el propio Reino Unido, cuando sigue participando de momento, hasta que acabe esta generación de programas en nuestros programas europeos. Para que vean la importancia de estos procesos para nosotros. Ahí lo tienen, la mitad de las universidades que están en el top 10 son españolas. Ahí tienen la Universidad de Granada, la de Valencia, la Politécnica de Valencia, algunas de las cuales están hoy acá. Y en mitad en recibir, o sea, prácticamente para nosotros el tema de la movilidad internacional es fundamental. ¿Y esto para qué? Y ahora voy a lo que afecta a Colombia, porque esto es muy bonito. Bueno, también les quiero decir que si hay algún estudiante colombiano matriculado en España puede participar en este programa. No es un programa para europeos, sino para estudiantes matriculados en universidades europeas. Yo estoy haciendo, y lo hablaba antes Manuel,
hay una universidad colombiana que tiene su propio centro inscrito en una universidad española y puede participar libremente. Yo creo que cualquiera de ustedes que estén en España, no hay ningún problema en que lo puedan hacer. Pero, una vez dicho esto, esto ha funcionado razonablemente bien durante 30 años, nos ha permitido a los europeos sentirnos orgullosos de algo que nos ha ayudado a construir un sentimiento de creencia, y se decide ampliarlo. Y ahí lo tienen, se decide dar 30.000 becas para títulos conjuntos, 180.000 intercambio de personal, programas de máster y acuerdos universitarios. Es decir, se decide ir más allá. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, ahí tienen los efectos. Discúlpeme que esté en inglés, pero no tenemos todavía la diapositiva, pero los efectos que tienen, las becas para programas de máster, los intercambios de personal y lo que hemos destinado a los europeos en el año 2016 para la cooperación fuera de la Unión Europea en este último año, que lo tienen, como les dejaré la presentación, si alguien tiene especial interés, lo quiero hacer. Quiero ir más allá. ¿Cómo se puede participar? Tenemos tres vías de participar directamente. Uno es los másteres conjuntos Erasmus Mundus, de los cuales alguna universidad española participan, que implica la participación de universidades de al menos tres universidades europeas, en este caso, o participantes del programa, que son exactamente 33 países, los 28 que de momento formamos de la Unión, más otros tres, como pueden ser Turquía, Liechtenstein y Noruega, si mi memoria no falla a fecha de hoy, alguno más, simplemente es lo que suelen participar. Y el objetivo es crear una titulación conjunta, que es lo que hablábamos antes, y que pueda hacerlo. Esto tiene mucho interés para la Unión Europea y el presupuesto para el año 18, cuya convocatoria acaba de finalizar hace unos días, ha crecido un 19% respecto a otros años. Estamos hablando, y permítame que busque la cifra porque no me quiero equivocar más allá, lo tengo aquí apuntado, no tengo tan buena memoria, pero aproximadamente, para que lo sepan, 152 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea para estos programas. Lo cual no quiere decir que estos 152 millones de euros vayan a países asociados, como puede ser en este caso Colombia, pero que sepan que hay una financiación que permite, pues, entre otras cosas, los costes que genera la crear este título, las becas para que los estudiantes se muevan, tiene una importancia que yo les animo a que exploren. ¿Cómo? Pues hoy aprovechen o hayan aprovechado aquí la visita de sus socios españoles, y con perdón, aquí tengo uno, a Óscar, atornillesle y firmen un acuerdo con ellos para presentar un proyecto, ya no para el 2018 porque lamentablemente ya se ha acabado, pero sí para la convocatoria del año que viene, 2019, que puede ser muy interesante firmar proyectos. Segunda vía, y sí que está más relacionada con lo que es Colombia ahora mismo, es el desarrollo de capacidades, que aquí sí que hay una partida propia para el conjunto de América Latina, que son 13,2 millones de euros en 2018. 13 millones de euros para América Latina. Nos gustaría que fuera más, pero son 13 millones de euros que ha permitido un desarrollo razonable. Esto sí que permite, es complejo, pero permite el desarrollo de proyectos que supongan la transformación. Yo creo que es importante que suponga la transformación de la sociedad. Estamos ahora en fase de análisis de los resultados de esta convocatoria, y luego les mostraré los resultados de Colombia para que vean la participación, que en mi opinión, y lo decía antes Manuel, es mejorable. No está mal, pero es mejorable. Tercera vía de participación en programas europeos, cátedras Jean Monnet, que vienen a transmitir lo que son los valores de la Unión Europea destinado a profesores a lo largo del resto del mundo. Yo fui alumno de una cátedra Jean Monnet en su idea, en su tiempo, y lo que me explicaron era el derecho de la Unión empiezo a peinar canas, cuando esto era muy hace mucho tiempo. También es importante, y hay financiación para hacer estos proyectos. Y el último, pero no menos importante, es una nación que nace en el año 2015, que es la movilidad internacional de créditos, que significa que estudiantes, profesores y personal puedan realizar una movilidad de corta duración, estamos hablando en el caso de los estudiantes de máximo de 5 meses, en cualquier parte del mundo, en concreto en 157 países, queda fuera el Vaticano y Arabia Saudita, son de momento los países que tenemos excluidos por razones que ellos no quieren participar, pero bueno, todo se andará, alguno más hay por ahí, y ahí lo tienen, la región que en este caso supone lo que es Iberoamérica. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
pues una cantidad que para nuestro gusto no es muy alta. Estamos hablando que este año Europa va a destinar 5 millones de euros en 2018 para toda la región. No es una cifra muy alta, pero en este sentido me gustaría señalar que mi gobierno cree en ello y ha cofinanciado esta convocatoria y pondrá 1 millón de euros adicionales, lo cual nos va a permitir, pues, que donde antes hubiera para España solo 600.000 euros, tengamos 1.600.000 euros. Prácticamente España va a gestionar en torno al 25% de esta convocatoria. Tiene una ventaja, son becas y movilidad es muy bien pagada. Estamos hablando que un estudiante, por darles una cifra, que venga a Europa puede recibir 850 euros al mes más ayuda de viaje, no está mal. O uno estudiante, porque es en las dos direcciones, ¿eh? Yo aquí quiero decirle que es en las dos direcciones. Aquí lo recojo el guante que decía Piedad antes, decía el rector, es en las dos direcciones. Yo les animo que cuando cojan a sus socios, en este caso españoles o franceses o italianos o checos, por buscar una idea, porque también los tendrá, a torniles y que sean las dos direcciones, que no sea solamente en una sola dirección, porque es muy cómodo para, hombre, yo creo que también sus estudiantes querrán venir, pero también, oiga, pues que venga aquí un profesor una semana a darme una conferencia o aprender cómo aquí explicamos las cosas, yo creo que puede ser muy razonable. Y desde este año 2018, no solo la movilidad es para estudiar o es para explicar, sino también para hacer, y creo que la palabra que utilizo aquí es correcta, para hacer pasantías o hacer prácticas utilizando la terminología española. Se trata también de hacer prácticas, que está muy bien, y que podamos tener un estudiante de su universidad o de nuestras universidades que venga aquí a Colombia a hacer prácticas en una empresa española que tiene, en mi caso, que es lo que yo me corresponde, que luego resulta que devolverá a España y que, o que una empresa colombiana que tiene intereses en España, me da exactamente igual. Se trata de que busquen la mejor vía para hacer este tipo de cuestiones. Y ahora, Colombia, ¿cómo estamos? Pues aquí lo tenemos, me ha costado un poco buscar los datos, pero los hemos encontrado. Estos son datos cerrados del año 2017, ahí lo tienen. En este caso ha habido 81 títulos conjuntos de los mundos a nivel europeo, y en este caso hay 4 proyectos de que ha participado Colombia, y 2 son coordinados por instituciones españolas en la actualidad. Y luego, en proyectos de desarrollo de capacidad, de los 434 proyectos financiados en estos 3 años, 20 son con participación de instituciones colombianas, y en las 20 también participan instituciones españolas. Y por último, en la movilidad internacional de créditos, Colombia es el primer país en el año 2017, que es la última convocatoria que tenemos cerrada, en la cual ha participado. Ahora bien, a nivel global, yo creo que, por ejemplo, en lo que son proyectos de títulos conjuntos, Colombia puede mejorar mucho. Yo creo que yo les animo a que aprieten a sus socios españoles, en este caso, o de otros países, y también en lo que son proyectos de desarrollo de capacidades. Lo que les decía antes, mi gobierno considera que es muy importante, y además es competencia a lo que se refiere nuestra, el desarrollo del espacio iberoamericano del conocimiento, y ha decidido cofinanciar lo que es este tipo de movilidad. Colombia es un país muy solicitado, por tener datos que acaban de pasarme de esta convocatoria. Colombia hay 24 proyectos en los cuales se ha pedido colaboración con Colombia en el ámbito de la movilidad internacional de créditos para 2018, y por ser un poco malo, por delante de países como Argentina o Perú, lo cual viene a demostrar que también tiene muchísimo interés en nuestro país la participación de instituciones colombianas, aunque, como les digo, no es, siempre se puede hacer un mejor resultado, y yo les animo a que, de cara al 2019, porque ya 2018 se ha finalizado el plazo, aprieten a sus contrapartes españolas, en este caso, o francesas, ya me pongo la gorra europea, o italianas, para que hagan proyectos con ustedes. Planteamientos. Yo antes lo hablaba, yo más que planteamientos hablaría de palabras, a lo mejor es un poco fuerte en castellano, el castellano que hablamos al otro lado, de desafíos. Pues el primero de ellos es, lo he dicho antes, hay un desafío muy importante, que es lo que ha pasado en el Reino Unido. Para nosotros eso es un desafío a nivel europeo. El Reino Unido, y lo comentaba antes, ha recibido en estos 30 años más de 600.000 estudiantes de Erasmus desde que el Reino Unido llega participando. Se va a quedar sin los 66.000 estudiantes anuales. Ellos verán,
no es nuestro problema, o lo que pasa allá arriba, que tienen ustedes allá arriba con cierto muro que están haciendo algunos y que puede afectarles. Pero luego también problemas que hay, estamos hablando, se hablaba antes del tema de las visas. A nivel europeo estamos buscando todo lo contrario, eliminar barreras, obstáculos a la internacionalización. Y respecto del tema de los títulos mundos que ustedes comentaban antes, títulos conjuntos, la idea es que si un estudiante colombiano va a hacer una participación en un título conjunto entre España, Francia y Alemania, para poner un ejemplo, que solo tenga que pedir una vez la autorización, que no tenga que estar pidiéndolo cada vez que voy a España, voy a Alemania, voy a Francia, que sea de una vez solo, que sea más fácil moverse, que no les llenemos de obstáculos burocráticos. En definitiva, y yo creo que es una cosa que yo tengo apuntada como lema, que quien quiera venir a estudiar a mi país se preocupe solo de estudiar, que no le hagamos la vida imposible los burócratas de profesiones o, como me decían esta mañana, lo que somos ejecutivos transversales. Pues eso, se trata de facilitar que la gente pueda venir a trabajar si viene en el marco de un programa reglado. La Política Nacional está, le quiero dar un dato. Estos son los datos 2017-2016 de estudiantes de visados de estudios que se han dado en Colombia y España. Han crecido en 9%, lo cual no está nada mal, es un dato que está muy razonable y nos permite cuál es el camino de la mejora de lo que son las oportunidades de estudio. El futuro, pues nosotros a nivel europeo estamos en una fase de pensamiento de qué hacemos ahora. Está claro que estamos en la revisión de lo que es el programa común que nos hemos dado, que va hasta 2020, el programa Erasmus Plus. Ahora estamos pensando qué hacemos para el programa siguiente, 2021-2027. También lo mismo que pasa con el de investigación, que tiene de nombre provisional el CP9. Estos nombres que nos encanta a los que trabajamos en este mundo de la internacionalización, de 2 millones de siglas, nos encanta llenarlo todo de siglas, es un horror, pero bueno, es lo que hay que cumplir con ello. Pero hay que pensar qué queremos hacer. Yo se los decía al principio, quien no apueste por la internacionalización como universidad, en mi opinión, está muerto. No se puede poner puertas a la internacionalización y es un tema que estamos trabajando. Yo estaba en una estadística, en el año 85 se movieron 1,1 millones de estudiantes. Se habla de 2020, 7 millones. Ese es el futuro, es multiplicación exponencial. Les voy a recordar lo que dijeron los ministros de Educación en la Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias, que fue además aquí en Colombia. La movilidad es favorecer la transferencia de conocimiento, de que también hablábamos antes, la creación científica e intelectual, es decir, está en el centro del debate. Y a nivel europeo, yo me quiero detener aquí y no les voy a cansar mucho más, lo comentaba también la comida, mi ministro de Educación decía el otro día en Bruselas, multiplicar por 10 los fondos que destinamos. Yo creo que desde el punto de vista educativo, y llevo en este mundo un poco de tiempo, no he visto otro momento donde la educación esté en el eje del mundo. La cumbre de jefes de estados europeos, que en diciembre pasado fue monográfica de educación, motor del crecimiento económico, motor del crecimiento mundial. Y se hizo la apuesta por esto. Y lo que estamos trabajando ahora es hacia un área europea de educación. Hemos hablado de, que lo decía antes Manuel Lucena, el tema del espacio europeo de educación superior. Ahora queremos ir un pasito más allá, que es el espacio europeo de educación, y hacer que la movilidad sea real para todos, porque una de las grandes críticas que se nos puede hacer es que la movilidad no es real para todo el mundo. ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues se lo tiene. Terminar el reconocimiento total, creación de una red de universidades europeas, la creación de desarrollo de creación de currículos comunes, la apuesta por el aprendizaje de idiomas, la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida, que eso es clave y eso es fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto quiere desembocar, y lo comentaba yo antes con Óscar, si me va a permitir, la creación de la red de europea de universidades. Ya no se trata de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Sevilla. Se trata de universidades a escala europea. ¿Por qué? Porque
Yo creo que hoy en día estamos en un proceso de agregación, de crecimiento, de masa crítica, de trabajo en conjunto, de acceso a proyectos de financiación grande. No estamos de microproyectos, sino de proyectos contundentes. Y eso es lo que estamos trabajando en Europa y creo que si somos capaces de construirlo, iremos hacia más a nivel mundial. Yo les animo, y me quedaría con esto, que nuestra apuesta es la internacionalización para todos. Eso es muy importante y es una de las críticas que se nos hacen habitualmente, que este programa son elitistas, que la movilidad internacional es elitista, que la internacionalización es elitista, y nuestra tarea es desmentirlo. No, todo lo contrario, la internacionalización tiene que permitir que casi todo el mundo, que todo aquel que quiera hacerlo pueda participar. Y en eso estamos y es para lo que trabajamos. Espero no haberles aburrido demasiado, espero haber sido lo más concreto posible, ser un poco malo y perdónenme haberles inoculado el veneno de la movilidad internacional, que es a lo que me dedico, y que con ello podamos trabajar conjuntamente. Muchísimas gracias y espero verles a todos ustedes.